comienzo a este pleno ordinario del 28 de mayo, sesión pública, con el primer punto del orden del día, aprobación si procede de los borradores de las actas de las sesiones de fecha 28 del 12 del 2017, el 28 del 12, un extraordinario 28 del 12 del 2017, un extraordinario urgente del 1 del 2 del 2018, el 27 del 2 del 2018, 15 del 3 del 2018, un extraordinario urgente del 15 del 3 de 2018, extraordinario urgente 22 del 3 de 2018, 2 del 4 de 2018, extraordinario urgente 26 del 4 de 2018. Doña Isabel, ¿lo hacemos uno a uno? Sí, buenas tardes. Por mí no hay ningún inconveniente. Es más, yo pensaba votar todas las actas a favor, salvo las dos del 28 de diciembre y la del 1 de... A ver, creo que era la del 1 de febrero, en la que me parece que no asistí. El resto, pues, la votaría a favor y sí me gustaría preguntarle al señor secretario si hay algún motivo por el cual no se ha traído todas las actas de los plenos celebrados en el mes de diciembre pasado, como por ejemplo la del 22 de diciembre, que no... Intentamos hacer todas las que pudimos, entonces intentamos completar todas las de este año y vamos yendo hacia atrás las del año pasado. Al final, lo que teníamos pensado hacerlas por orden desde más atrás hacia más adelante, pues no lo vamos a hacer, vamos a intentar sacar como podamos las actas. Doña Pino. Buenas tardes, nada a cogetar. Michael. Buenas tardes, conforme. Don Mensei, sometemos a votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Muy bien. Continuamos. El segundo punto del orden del día. Propuesta para adoptar la clasificación y categorización del suelo que corresponde en los diferentes ámbitos del suelo del término municipal. Expediente Urbanismo 2012/012. Leo la propuesta. Primero, adoptar la clasificación y categorización del suelo que corresponde en los diferentes ámbitos del suelo del término municipal, tal y como se recoge en el informe técnico anteriormente referido de fecha 3 del 5 de 2018. Segundo, notificar dicho acuerdo a la Dirección General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias y a la entidad mercantil GESPLAN. Tercero, notificar a la unidad de urbanismo, concretamente planeamiento. Doña Isabel. Sí, como consta en el expediente, por parte de los técnicos municipales, se emitieron informes de fecha 18 de abril, 3 y 9 de mayo del presente, atendiendo al requerimiento efectuado por GESPLAN, que es la redactora del plan general, por el cual se solicita certificado de esa corporación local sobre clasificación y categorización que corresponda a los distintos ámbitos del suelo del término municipal, en función de las circunstancias de cada uno de ellos, conforme al cumplimiento de los artículos 50 y 51 del texto de la Ley del Territorio. Bien. El contenido de mi intervención, como ya he expresado en sesiones plenarias en las que han sometido asuntos similares, viene a poner en tela de juicio que, en base a las conclusiones efectuadas por estos técnicos que suscriben el informe, se someta al Pleno una decisión fundamental para el municipio, que es la clasificación y categoría del suelo, y ello en base a lo siguiente. Tal y como expone el propio arquitecto municipal en su informe, la clasificación y la categorización de los suelos parten de considerar exclusivamente la situación de hecho que supondría el grado de consolidación bien de las infraestructuras de servicios urbanos, bien de la edificación, sin menoscabo de circunstancias de otra naturaleza que pudieran hacerse necesario evaluar. Dichas circunstancias de otra naturaleza, diferentes de las del estudio de los servicios urbanos en las que se apoya el informe, estudio de los servicios por parte de la empresa contratada por el Ayuntamiento Trama, no se han tenido en cuenta para llegar a la conclusión y resolver por parte del Ayuntamiento la clasificación y categoría de los suelos, lo que hace que esta decisión puede sea arbitraria y, sin embargo, fundamental. Con esta decisión tomada en base a un solo aspecto, los servicios urbanos se puede estar influyendo, minorando los derechos de muchos propietarios por el hecho de asumir sin más una sola variable de las que deben de tenerse en cuenta a la hora de clasificar el suelo. Algunas de las cuestiones que no se están estudiando para sacar dichas conclusiones son la consolidación de derechos por parte de propietarios, la cesión de suelo a favor del ayuntamiento como la participación de este en plusvalía, la concesión de licencia y ejecución de obras previas de edificación, autorizaciones previas y convenios suscritos entre propietarios y ayuntamientos que con la clasificación propuesta por el informe municipal pueden quedar sin efecto. Esta actuación municipal es sumamente arriesgada, dado que al no haberse valorado estos antecedentes puede hacer que con las nuevas decisiones algunos propietarios vean afectada su situación actual,
ya que se ha cambiado la clase y categoría de suelo y puede dar lugar a más de una demanda de responsabilidad patrimonial que deberá afrontar este ayuntamiento con cargo a los recursos municipales. Así, la decisión de la clasificación y categorización de los suelos se ha llevado a cabo sin una justificación y motivación previa, vulnera lo que de verdad debería ser el ejercicio de clasificar y categorizar el suelo. De esta forma, si se aprueba esta resolución y se pretende que luego se lleve al plan general y que ésta la suma sin más, es difícil que no se desencadenen consecuencias serias al ayuntamiento, que puede ir desde la responsabilidad patrimonial hasta que cualquiera pueda actuar en contra de dicho plan y anularlo, simplemente porque las decisiones han partido de una imposición y no de un estudio serio de un equipo redactor multidisciplinar. Hay numerosas sentencias ya conocidas que apoyan la tesis de dejar al planificador que tome decisiones discrecionales, pero siempre después de valorar varias alternativas y fundamentándose en un estudio del suelo y los hechos que han sucedido sobre él, para elegir aquella que sea más adecuada y no suponga ningún riesgo para el ayuntamiento en este caso. Todo este proceso que debe realizarse en la redacción de un plan general apoyándose en contenido de antecedente, información urbanística, ambiental y de diagnóstico, porque son cuestiones determinantes todas para decidir finalmente cualquier acción, como es en este caso la clasificación y categoría del suelo. En conclusión, todas estas circunstancias han sido obviadas, centrándose únicamente en resolver con la información del estado de los servicios actuales en los suelos. Asimismo, la decisión que se quiera adoptar ahora por el Pleno será para darle traslado al plan general supletorio, tal y como consta en el informe elaborado por los técnicos municipales. Y por ello nos planteamos, ¿cómo se va a justificar en la memoria del plan las decisiones que se toman para el suelo? Si dicha memoria debe incluir las conclusiones de la información urbanística que condicionen la ordenación del territorio, analizar las distintas alternativas posibles y justificará el modelo elegido, las determinaciones de carácter general y las correspondientes a los distintos tipos y categorías de suelo. Esto lo dice también la sentencia del Supremo del 95. ¿Cómo va a garantizarse que las decisiones se van a motivar suficiente para quedar blindadas ante cualquier reclamación y que estas que se han adoptado en un pleno no se consideren una desviación de poder? Así, de aprobarse el informe municipal por este pleno, ningún razonamiento válido puede contenerse en la futura memoria del plan general supletorio, al clasificar y categorizar los suelos contenidos en el mismo, que además pueden generar perjudiciales consecuencias y de las que han sido advertidos de forma expresa por Nueva Canaria. Por tanto, desde Nueva Canarias proponemos varias alternativas que se consideren más adecuadas. Completar el informe municipal por los técnicos en los términos dispuestos en este escrito, remitir a GESPLAN, que es la empresa redactora del plan general, los informes técnicos. Se le ha acabado su turno, doña Isabel. Pues dejo solicitado. Muchas gracias, doña. Sí, exactamente, tras el requerimiento efectuado por GESPLAN, que es la sociedad mercantil pública redactora del Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán, se da traslado al Departamento de Servicios Públicos Municipales para determinados ámbitos en cuanto a la comprobación de la existencia total o parcial de infraestructuras urbanas de acceso rodado, pavimentación de calzada, encitado de aceras, alumbrado público, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales, suministro de energía eléctrica con indicación de su trazado y, en su caso, sus condiciones de pleno servicio. Además, se incorpora y se recibe desde la Unidad Administrativa de Obras Públicas un informe del técnico emitido adjuntando las fichas relativas a las condiciones actuales de las infraestructuras de servicios urbanos para el ámbito territorial correspondiente al polígono 23 SAU Morro del Guincho, ampliación de Pueblo Tauro, El Horno, polígono 17 SAU de las normas subsidiarias Anfitauro, sector 32 Costa Taurito. Con respecto a estos, a estas zonas, se considera, según los informes de los servicios que se cumplen actualmente, Morro del Guincho como suelo urbano no consolidado, ampliación de Pueblo Tauro, zona 1, suelo urbano no consolidado, zona 2, no dispondría de las condiciones que se entienden necesarias para consideración como suelo urbano, no así, para consideración como urbanizable. El Horno, zona 1, suelo urbano consolidado, zonas 2A, 2B y 2C, suelo urbano no consolidado, zonas 3A, 3B, 3C, no dispondrían de las condiciones que se entienden necesarias para su consideración como suelo urbano. Anfitauro, polígono 17, no dispondría de las condiciones que se entienden necesarias para su consideración como suelo urbano, no así para consideración como suelo urbanizable, del mismo modo que el sector 32 de Costa Taurito.
terminando con este territorio que se trae aquí hoy, se da por concluida toda la fase de tramitación para reconocer la categorización y la clasificación de todo el municipio de Mogán, lo que supone que es una buena noticia para poder continuar la tramitación de un documento tan necesario y tan importante para nuestro municipio como es el Plan General. Gracias. Muchas gracias, don Michael. Sí, como ya ha sucedido en anteriores ocasiones, pues traen ustedes esta radiografía, diagnóstico de la clasificación y categorización del suelo que corresponde a los diferentes ámbitos del suelo, como decía doña Pino, concretamente los ámbitos territoriales de Morro del Guincho, ampliación del pueblo Tauro, El Horno, Polígono 1 Anfitauro y Costa de Taurito. Volvemos desde el Partido Popular a reincidir en varios aspectos a tener en cuenta y que ya fueron puestos sobre la mesa en todas las ocasiones en que este asunto se ha traído a pleno y que seguiremos enumerando a medida que se continúen pues trayendo los restantes ámbitos territoriales. Significativo es a todo ello lo que expone el propio técnico municipal y que también ha comentado la compañera en su informe, y es que la clasificación y categorización de los suelos parten de considerar exclusivamente la situación de hecho que supondría el grado de consolidación bien de las infraestructuras de servicios urbanos, bien de la edificación. Y ahora viene, sin menoscabo, de circunstancias de otra naturaleza que pudieran hacerse necesario evaluar. Este extremo pues ya se ha puesto sobre la mesa en otras ocasiones ante la ausencia de informes que aclaren esta importante puntualización del técnico municipal. Son circunstancias que entendemos que no se han tenido en cuenta, que con una visión absolutamente parcial, tal es la existencia de servicios urbanos, acomete con una total arbitrariedad una decisión fundamental en lo que respecta al régimen de derechos y deberes de los propietarios de los suelos objetos de este informe, y que viene determinada por la clase y categoría de estos, asumiendo sin más las conclusiones de un informe basado únicamente en la existencia en los suelos de las infraestructuras de servicios urbanos y obviando aspectos tan relevantes, y vuelvo y repito, la consolidación de derechos por parte de esos propietarios mediante actos de gestión, la cesión de suelos a favor del ayuntamiento como participación de este en plusvalías, la concesión de licencias y ejecución de obras previas de edificación, excavaciones, desmontes, etcétera, también amparadas por los títulos habilitantes pertinentes como autorizaciones previas y licencias de obra. Y también omitiendo la existencia de convenios suscritos para la materialización de aprovechamientos urbanísticos que con la clasificación propuesta por el informe municipal pues quedaría sin efecto. Por todo ello, nosotros desde el Partido Popular mantenemos la misma posición que hemos adoptado cuando se han traído estas clasificaciones y categorizaciones al Pleno. Muchas gracias, don Mensei. Conforme con la propuesta. Doña Isabel, su segundo turno. Decía que desde Nueva Canarias proponíamos varias alternativas y proponemos que se consideran más adecuadas. Completar el informe municipal por los técnicos en los términos dispuestos en este escrito, remitir a la empresa pública redactora del Plan General los informes técnicos encargados en cada suelo, únicamente para ser tenidos en cuenta el nivel de infraestructuras existentes en los mismos, pero nunca para determinar ni su clase ni su categoría. Que se dé traslado al Ayuntamiento por parte del equipo redactor de un documento del Plan General con todos los contenidos para tener la visión correcta y aprobar las decisiones de interés general sin riesgo, que el expediente se quede sobre la mesa y se le pida informe al señor interventor, al cual hoy quiero hacerle una pregunta, vaya, es que no está, en el que pretendemos que se valore el posible daño patrimonial y económico que podría sufrir este Ayuntamiento con la aprobación de este acuerdo. Y espero que me respondan al hecho de por qué no está hoy el interventor aquí presente para que dé respuesta a estas cuestiones. A modo de conclusión, desde Nueva Canarias queremos dejar claro que GESPLAN pida una certificación, no un acuerdo plenario, que el técnico municipal deja claro en su informe que la clasificación y categorización del suelo solo se realiza teniendo en cuenta la consolidación de infraestructura y, en este caso, la edificación, especificando que hay otras variables que no se han tenido en cuenta en la categorización y en la clasificación del suelo prevista, que este acuerdo de pleno no surge del trabajo del equipo redactor, sino de la imposición del Gobierno de Mogán, y que este acuerdo supone abrir la puerta a la impugnación de cualquier plan general que se base en lo que acaban de aprobar.
Las consecuencias desde el punto de vista económico por el ejercicio de la responsabilidad patrimonial ejercida por aquellos vecinos que pierdan derecho serán asumidas por este ayuntamiento, por es quien ha decidido aprobar este documento, a pesar de que el técnico deja claro que no se han tenido en cuenta todas las variables para fijar esta clasificación y categorización del suelo. De seguir adelante con la aprobación de este documento, ustedes y solo ustedes serán los responsables de este ayuntamiento de que el mismo destine sus recursos a pagar indemnizaciones millonarias a vecinos y a grandes propietarios del suelo. Este acuerdo, desde luego, se convertirá en la peor y más desastrosa decisión que nunca antes haya tomado ningún grupo de gobierno, cosa que no debería sorprendernos si tenemos en cuenta quién es la alcaldesa y lo que han demostrado los que la apoyan. Y solicito que se quede sobre la mesa, sobre todo, me gustaría que me respondiera el interventor por qué no está hoy aquí, porque se precisa una aclaración por parte del interventor, como así ya se le pidió también en otras ocasiones con respecto a este acuerdo que traen hoy a pleno. Muchas gracias, doña Pino. Sí, desde el Partido Popular consideramos que esta acción que vuelven a emprender ustedes no es procedente porque no valoran todos esos hitos conciliadores, de derechos, los cuales, de verse minorados con esta clase y categoría del suelo, generarán sin duda pues responsabilidad patrimonial ante el ayuntamiento, toda vez que se ha producido una alteración en la clase y categorización del suelo susceptible mérito a las razones que ya expuse en la primera intervención. Lo expuesto hasta el momento conlleva que la decisión en la clasificación y categorización de los suelos, o esta radiografía, como ustedes la llaman, se ha llevado a cabo sin esa justificación y motivación previa, alterando los procesos de decisión en los criterios de clasificación y categorización de los mismos. Es decir, nosotros pensamos que en lugar de justificar primero por qué se clasifica y categoriza un suelo debiendo para después ratificar dicha clase y categoría mediante el instrumento de planeamiento pertinente, ustedes han optado por adoptar tal clase y categoría arbitrariamente, para que con posterioridad sea el Plan General de Ordenación Supletorio el que asuma sin más dicha clasificación y categoría, sin motivación ni justificación, con las posibles consecuencias que ello conlleva. Desde la más que probable que responsabilidad patrimonial hasta la nulidad del instrumento de planeamiento que de forma simple asuma esta clase y categoría del suelo que entendemos que es impuesta. Pero ha justificado alguna vez el señor concejal de urbanismo que en algún momento, que ya llegará ese momento, cuando pues el documento se encuentre en exposición pública y se presenten las consiguientes alegaciones. Sí es cierto que al planificador se le reconoce una amplia discrecionalidad a la hora de adoptar las soluciones que se plasman en el plan, pero no menos cierto es que esa discrecionalidad que autoriza a admitir de entre varias alternativas, todas ellas válidas en derecho, a diferencia de los conceptos jurídicos indeterminados, no puede convertirse en algo arbitrario. Y en esa línea, la jurisprudencia ha venido reiteradamente a declarar que el uso de la discrecionalidad por el planificador está condicionada por la realidad sobre la que recae esa actividad en los hechos determinantes. Hechos determinantes que han sido obviados, entendemos, en el informe municipal, como ya expuse en la primera intervención. En definitiva, desde este grupo entendemos que, de aprobarse el informe municipal por este pleno, ningún razonamiento válido puede contenerse en la futura memoria del Plan General de Ordenación Supletorio al clasificar y categorizar los suelos contenidos en el mismo con las perjudiciales consecuencias que ello conlleva. Entendemos que se tenía que haber optado por informar el nivel de infraestructuras existentes en los mismos, pero nunca determinar ni su clase ni su categoría. Esa ha sido nuestra postura desde el principio y seguimos manteniendo. Don Mensei, ¿algo que añadir? Muy bien. Hay una solicitud de dejar el asunto sobre la mesa. ¿Votos a favor de dejar el asunto sobre la mesa? Quien ordena el pleno soy yo, doña Isabel. Primero, usted en su intervención primero dijo, quiero que el asunto quede sobre la mesa, y a colación dijo lo del interventor. Por tanto, sigo sus mismas pautas. El asunto sobre dejar sobre la mesa, ¿votos a favor? ¿En contra? Muy bien. El señor secretario, cuando pueda contestarle el por qué el interventor no se encuentra en esta sala. Muchas gracias. Sí. No se ha votado todavía. Hemos votado dejar sobre la mesa, sí. El interventor habrá entendido que no era necesaria su presencia, pues porque no interviene en el expediente, y yo lo único que puedo decir es que la presencia del interventor no es necesaria para la celebración del pleno. Dese por contestada, doña Isabel, para esto y para otros asuntos de pleno que no es necesaria la presencia del interventor. ¿Votos a favor del asunto?
¿En contra? Muy bien. Continuamos. El 1.3 lo vamos a dejar sobre la mesa. Continuamos. Propuesta para proponer el 1.4, la inclusión del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos 2016-2019, anualidad 2019, de las actuaciones siguientes. Rehabilitación de la zona verde de la Avenida de la Cornisa, Puerto Rico, término municipal, expediente 17-OBR-58 y mejora de la seguridad vial y de la movilidad mediante la regulación semafórica de pasos peatones dotados de equipos actuados mediante smartphone para invidentes y sistema CCTV en Arguineín, expediente 18-BR-30. Sí, antes de comenzar quisiera plantear una cuestión de orden. Señor secretario, acaba de decir que deja el asunto sobre la mesa. Pregunto si no es necesario votarlo, porque dejarlo sobre la mesa requiere, por tanto, la votación, al igual que hemos hecho con la petición que yo he solicitado dejarlo sobre la mesa. Y lo mínimo, sí, entiendo que si se queda sobre la mesa habrá que votarlo, que es lo que hemos hecho con el primero. No, no tiene nada que ver porque eso no se ha entrado a debate. Claro. Es decir, nosotros solicitamos desde la presidencia, doña Isabel, ya muchísimos años en la oposición, es la primera vez que el grupo de gobierno saca un asunto antes de debatir, entonces tiene que saberse el reglamento. Si no está en debate, no se procede. La presidencia tiene la potestad de sacarlo ese punto del orden del día sin debatirlo previamente. O sea, muchos años lleva usted en la oposición para que se sepa cuáles son la actuación de cada momento. Continuamos, sí, señor secretario. No tiene la palabra, doña Isabel. De acuerdo. Continúe, señor secretario, con el punto del orden del día. Muchas gracias. Espera un momento. Pulsa. Muy bien. Leo la propuesta. Primero, uno, cumpliendo con lo establecido en la base 10 de las que regulan la elaboración, aprobación, contratación, ejecución y seguimiento del plan de cooperación con los ayuntamientos, se propone la inclusión de las siguientes actuaciones, cuyo detalle por anualidad, concepto sin financiación, figura a continuación. Obra número 1. Sección cooperación económica al establecimiento y adecuada prestación de los servicios mínimos obligatorios de competencia municipal. Rehabilitación de zona verde en Avenida de la Cornisa, Puerto Rico, término municipal de Mogán, presupuesto total 379.745,12 euros, que corresponden íntegramente al Cabildo. 2. Sección cooperación económica a programas de dinamización y diversificación de la actividad económica en los municipios. Denominación mejora de la seguridad vial y la movilidad mediante la regulación semafórica de pasos de peatones dotados de equipos actuados mediante smartphone para invidentes y sistema CCTV en Arguineguín, presupuesto total 109.313,97 euros, que corresponden íntegramente al Cabildo en la anualidad 2019. 2. Para selección de estas actuaciones se han tenido en cuenta los déficits en infraestructuras y equipamientos locales existentes en el municipio. Segundo, A. Remitir al excelentísimo Cabildo de Gran Canaria los proyectos de obra ya elaborados que se indican a continuación, con los presupuestos que asimismo se expresan. Rehabilitación de zona verde en Avenida La Cornisa, Puerto Rico, término municipal de Mogán, presupuesto 379.745,12. Mejora de la seguridad vial y la movilidad mediante la regulación semafórica de pasos de peatones dotados de equipos actuados mediante smartphone para invidentes y sistema CCTV en Arguineguín, 109.313,97. Tercero, aportar a la Corporación Insular certificación acreditativa de que todas y cada una de las obras a ejecutar se adecuan al planeamiento municipal vigente y cuentan con la disponibilidad de los terrenos, así como las autorizaciones, permisos y concesiones administrativas necesarias para el inicio de las obras dentro del ejercicio correspondiente. Cuarto, solicitar para este ayuntamiento la gestión de la competencia para la contratación, ejecución y seguimiento de las obras incluidas en el plan de cooperación con los ayuntamientos, por estimar que esta corporación dispone de medios técnicos suficientes, aceptándola para aquellas actuaciones que el Cabildo Insular autorice en las condiciones y términos previstos en sus bases reguladoras. Quinto, el incumplimiento por parte de este ayuntamiento en atender en el momento adecuado los pagos que se deriven de los compromisos aquí contraídos para la realización del plan de cooperación con los ayuntamientos, faculta al Cabildo de Gran Canaria para que, sin requerimiento ni trámite alguno, pueda retener las cantidades necesarias de los recursos que le corresponden a esta corporación provenientes del bloque de financiación canario,
o de cualquiera otros impuestos que sustituyan a aquellos. Esta facultad se hará extensiva a aquellos supuestos en que, por causas imputables a la corporación municipal, no se pueda contar con la totalidad de la financiación prevista para las actuaciones incluidas en el plan, en el importe en que tal financiación sea exigible. Sexto, facultar a la señora alcaldesa de la corporación municipal para que, una vez sancionado definitivamente el plan y resuelta su financiación, realizar los trámites que se precisen hasta la culminación del presente expediente. Séptimo, el presente acuerdo se convertirá en definitivo, salvo que se produzcan incidencias que no puedan ser resueltas por esta corporación. Octavo, notificar la presente resolución a la Consejería de Área de Cooperación Institucional y Solidaridad, Servicio de Cooperación Institucional del Cabildo de Gran Canaria, y dar traslado de la misma a la Unidad Administrativa de Contratación y a la Unidad Administrativa de Obras Públicas a los efectos oportunos. Muy bien, muchas gracias, doña Isabel. Sí. Bien, en relación a este asunto quiero realizar varias observaciones. En la comisión informativa le pregunté al concejal Ernesto el motivo por el que el proyecto de rehabilitación de la zona verde de la Avenida de la Cornisa se presentaba tanto a la Consejería de Turismo como a la de Cooperación Institucional. La respuesta fue que esto se debía a que Turismo no había aceptado el proyecto planteado por el Ayuntamiento de rehabilitación en este espacio verde. Dicho esto, no entiendo si el concejal faltó a la verdad deliberadamente o es que desconoce por completo el informe del 26 de abril de este año, por el que se evalúan por parte de los técnicos de la consejería cada uno de los proyectos presentados por ustedes y la Asociación de Empresarios de Playa de Mogán, en el que se concluye que, y le cito textualmente, los proyectos que por el tipo de intervención y presupuesto creemos que aportan un mayor impacto y mejora al espacio turístico según se recoge en el Plan Estratégico de Gran Canaria Turismo 2020 son la rehabilitación de la zona verde en la Avenida de la Cornisa y la reforma de escaleras en Patalavaca. Informe del 26 de abril de este año, así como un oficio remitido por la consejera de Turismo del 17 de mayo hace unos 11 días, en el que transparentemente se informa a este ayuntamiento que este informe sustituye al anterior enviado erróneamente en relación a determinar las propuestas de obras aceptadas por la consejería. Pero es más, ustedes saben, porque estuvieron tratando este asunto durante todo el mes de abril, que la primera obra que tuvo el visto bueno de la consejería fue precisamente la rehabilitación de la zona verde de la cornisa. Además, la consejera planteó incluir un mirador en el proyecto y ustedes hicieron un boceto que valoraron en unos 40.000 euros. Ante estos datos, poco margen creo que queda para sostener la afirmación que el concejal de Obras hizo en la pasada comisión informativa. Desconocemos las razones por las que deciden desdecirse de lo que habían acordado. A estas alturas, no nos sorprende que venga de ustedes, pues fueron capaces de comprometerse con el Cabildo de Gran Canaria en el mantenimiento de una postura única en la defensa de los criterios de reparto del FEDECAM para luego hacer todo lo contrario. En relación al segundo proyecto, lo primero que quiero recordar son las declaraciones del concejal de Obra que se lució en la comisión informativa cuando dijo: el motivo para la colocación de los semáforos en los distintos cruces de Arguiniguín era para agilizar el tráfico y para liberar policía. La necesidad de liberar policía deben reconocer que es consecuencia de la política que desarrollan, que es la suspensión de empleo y sueldo a todos aquel que a ustedes les tose, y es normal que ahora echen manos de semáforo, porque para liberar policía ya se encargan ustedes de echarlo. Por otro lado, a pesar de estas declaraciones del concejal, echamos en falta dos cosas: un estudio de movilidad que justifique lo oportuno de la medida, y en este documento no aparece en el expediente que nos han entregado, y un informe de la policía local, no sé si del jefe o de otro oficial, que valore la propuesta. Si recuerdan, ya se intentó una regulación semafórica del tráfico hace años en la misma zona y estuvieron puestos. Terminaron por suprimirlo, precisamente por las retenciones y accidentes que los mismos originaban. Informes que hay incluso de los propios mandos de la policía. De hecho, en las zonas turísticas, tal es el caso como San Bartolomé de Tirajana, con un volumen de tráfico muy superior al nuestro, no hay semáforos instalados. Desde Nueva Canaria entendemos que los recursos que quieren destinar a financiar este proyecto
deberían dirigirlo a otras actuaciones más urgentes y prioritarias para Mugán. Y simplemente reiterar, señor secretario, que es a quien yo me dirijo cuando hago las preguntas y me gustaría que la alcaldesa lo dejara contestar, que me responda por qué unos asuntos se someten a votación cuando se solicitan dejarlo sobre la mesa y otro, ¿no? Que usted me lo responda. No, la alcaldesa. Doña Isabel, le vuelvo a recordar. Lleva muchos años en la oposición. Se tiene que conocer el reglamento. Quien preside este salón es la presidenta. En este caso soy yo, por mucho que le duela. Entonces, a quien se tiene que dirigir todos los portavoces por el reglamento orgánico municipal, que se lo tiene que saber ya después de tantos años en la oposición, es a mi persona. Y yo soy la que le digo, tanto al interventor como al secretario, cuándo le tengo que dar la palabra, como hago al resto de los portavoces. Por tanto, usted no intente alterar un reglamento orgánico municipal, tiene que respetar las leyes. Y si no, pues mire, pues es lo que hay. Doña Pino. Estamos de acuerdo con la propuesta. Michael. Sí, el Plan de Cooperación del Cabildo con los ayuntamientos pues ha contribuido desde su creación en 1985 al desarrollo de los municipios de la isla con más de 3.000 obras ejecutadas y constituye el principal instrumento de cooperación en estos momentos que tiene el Cabildo con los ayuntamientos de la isla. Para esta anualidad se presentan dos proyectos. Por una parte, la rehabilitación de la zona verde en la Avenida de la Cornisa, Puerto Rico. Y en este sentido vemos que vuelven ustedes a contratar externamente la redacción de proyectos. Ustedes que tanto criticaban ese gasto, estando en la oposición, y ello a pesar de incrementar la plantilla de este ayuntamiento rellenando con listas de reserva todas las posibles vacantes que existan en esta administración, pues vuelven a recurrir a esa contratación externa. Porque hay que recordarles a ustedes que ese ha sido otro de sus incumplimientos, triplicar la contratación externa en redacción de proyectos en este mandato, eso de lo que ustedes tanto se lamentaban estando en la oposición. Este proyecto externo, presentado por la empresa Gómez Rivero Ingeniería SL y que siguiendo su tramitación y siendo supervisado por un técnico municipal, precisamente procedente de una de las listas de reserva, encuentra hasta 10 deficiencias y objeciones al mismo, por lo que no nos explicamos por qué ustedes no permitieron que ese mismo técnico municipal redactara el proyecto y así ustedes, que tanto presumen de gestión y ahorro, se podían haber ahorrado a este ayuntamiento los casi 3.000 euros que costó dicho proyecto contratado de manera externa. Podemos considerar positivamente que por una vez centren su interés en mejorar la zona verde de este municipio y no arrasarlas, que es lo que han hecho hasta el momento, y les pongo algunos ejemplos: césped seco en los márgenes de la autopista delante de Arguineguín, césped eliminado frente a la Chirina o en las rotondas de Taurito y Agua la Perra, por poner algunos ejemplos, y podríamos estar aquí media tarde enumerando los destrozos que han hecho en los jardines del municipio. Con respecto al segundo proyecto que se pretende incluir, mejora de la seguridad vial y la movilidad mediante regulación semafórica de pasos de peatones, esta vez sí que recurren por fin lo tenemos que decir a los técnicos municipales para la redacción de un proyecto, en concreto para este, y eso por supuesto supone un pequeño alivio para las mermadas arcas municipales. Sin duda todo lo que sea aplicar las nuevas tecnologías y estos sistemas inteligentes de regulación en los pasos de peatones lo consideramos positivo, máxime cuando esta actuación pues facilita el tránsito de los peatones invidentes. Sin embargo, sí echamos en falta que en este expediente se cuente con algún tipo de estudio o valoración de la procedencia de instalar estos sistemas, máxime si tenemos en cuenta la experiencia del pasado con los semáforos que fueron retirados de esta vía. El concejal competente alegaba en las comisiones informativas que el objetivo de esta actuación es agilizar el tráfico, por lo tanto, repetimos, echamos en falta un estudio detallado que respalde que no se va a cometer una inversión en vano y que verdaderamente esta experiencia mejorará la fluidez del tráfico o lo empeorará. Quizás pueda poner algún ejemplo de esta experiencia pues en otros municipios. Gracias. Muy bien. Don Ernesto. Buenas tardes. Pues nada, no me sorprende los comentarios de doña Isabel en este caso. Falta la verdad. Pues falta la verdad cuando usted hace una interpretación bastante interesada de cómo han sucedido los acontecimientos con respecto a las actuaciones en infraestructuras turísticas. Si bien es verdad que nuestra primera intención y partió de nosotros, de esta corporación, que se incorporara el ajardinamiento de Avenida de la Cornisa a convenio de infraestructuras turísticas,
Pues fuimos nosotros, es nuestro proyecto, y fuimos nosotros quien lo aportamos junto con otros tres proyectos en reuniones previas. El primer es que cuando nos hacen llegar ese escrito al que usted hace mención, el 17 de mayo, corrigiendo lo que previamente nos habían enviado el 26 de abril, es a llamada nuestra, a requerimiento nuestro, en el sentido de que ellos nos proponían inicialmente dos proyectos distintos, como son la rehabilitación del cauce del barranco de Mogán y la reforma de escaleras de Patalavaca, que no llegaba al total de lo que se supone que es el convenio para este año de 600.000 euros. Para solicitar cuál era la actuación que completaba esos 600.000 euros es cuando dicen, reculan y dicen que no, que están interesados en la Avenida de la Cornisa, que habíamos hecho esos estudios previos que usted dice. En definitiva, que la inoperancia de, en este caso, en este tema de la Consejería de Turismo, nos ha hecho variar a meter esta actuación, porque somos los primeros interesados en que se haga, en este PSA. PSA que son el único dinero en infraestructura que invierte el Cabildo de Gran Canaria, en las consejerías de Nueva Canaria, en Mogán, y porque no le queda otro remedio, porque es dinero que tiene que venir por habitante. Curioso el tema que nos pongan, que se tarde tanto en definir este tema cuando teníamos cuatro propuestas pues bien definidas y todos proyectos aportados de Mogán. A nosotros no nos importa qué proyecto quiera incluir infraestructuras turísticas, son cuatro proyectos aportados por esta corporación y de especial interés todos y cada uno de ellos. Cuando recibimos esta corrección de ese escrito de que usted menciona, ya habíamos hecho un trámite previo en cooperación institucional solicitando el cambio de una transferencia de asignación entre las dos secciones que componen este plan. Por lo tanto, era un inconveniente, pues tenemos un plazo para aprobar esta propuesta de PSA que no nos podemos saltar, pues son exigencias del propio plan. En definitiva, que vuelve usted a hacer, como decía, pues una manipulación interesada de lo que se explica en este pleno. Con respecto a la actuación del convenio con respecto a la aportación que dice el Partido Popular en esta actuación, estamos hablando de una parcela jardinada que se recibió en 2005 y que se quedó totalmente abandonada durante el gobierno del Partido Popular. Ahora se quejan ustedes amargamente de ese césped que nosotros, por responsabilidad y para ahorrar sobre todo agua, que de la que carecemos en este municipio, hemos ido sustituyendo. Pero en fin, de todo hay en la viña del Señor. Y en la parte de la semaforización, pues les comento a todos que tienen un sistema de regulación que hace que no sean sistemas fijos y que podamos ordenar el tráfico a la manera como mejor convenga. Por mi parte, no. Muy bien, muchas gracias. Doña Isabel, su segundo turno. Sí, concejal, yo creo que más que carecer de agua, carecen sobre todo de sentido común y de tener un poco de vergüenza. El número de registro de salida del 1966, de fecha 17 de mayo, en el cual mediante la presente se adjunta un informe correcto elaborado por este organismo que sustituye el anterior enviado erróneamente sobre las propuestas de obras en el municipio de Mogán a cargo del convenio de rehabilitación turística entre el Patronato de Turismo y el Ayuntamiento de Mogán, donde se propone la realización de las siguientes obras: la rehabilitación de la zona verde Avenida La Cornisa en Puerto Rico y reforma de escaleras en Patalavaca. Viene el informe, además, firmado por la técnica, en este caso la jefa de oficina de renovación y establecimientos turísticos, entre los cuales pues hace una relación de los diferentes proyectos aportados por ustedes, que una vez más ni siquiera son consensuados en el pleno, como hicieron también con los proyectos del FEDECAN, como todo lo que hacen, y al final pues les sale pues una auténtica chapuza, como ya se ha demostrado. Con respecto a la rehabilitación del cauce del barranco de Mogán, se trata de una intervención necesaria de mantenimiento, pero no consideramos que aporte ningún valor añadido, solo dice la jefa de oficina de renovación y establecimientos turísticos. Y concluye este informe
Señor concejal, en base a todos los puestos, los proyectos que por el tipo de intervención y presupuesto creemos que aportan un mayor impacto y mejora al espacio turístico, según se recoge en el Plan Estratégico de Gran Canaria Turismo 2020, son la rehabilitación de la zona verde en la Avenida La Cornisa, con un importe de más de 379.745,12 euros, y la reforma de escaleras en Patalavaca, 200.521,99 euros. Y esto no se lo digo yo, se lo dice la jefa de oficina de renovación y establecimientos turísticos, a no ser de que la culpa la tenga el inspector de la bandera azul de Playa de Mogán, que probablemente sea el que también les haya solicitado el dinero, que en muchas ocasiones ha venido el cabildo y han tenido que devolver precisamente por la incompetencia de este gobierno. Que por mucho que la alcaldesa se empeñe en seguir con su vida hacia adelante, la realidad es la que es. Les puede gustar a ustedes más o menos, pero es la realidad con la que se terminarán estampando. Muy bien, doña Isabel, muchísimas gracias. Doña Pino, don Michael. Sí, no sé si no me entendió, señor Ernesto, o quiso manipular mi intervención. Nos alegramos de que se actúe en la Avenida La Cornisa, por supuesto. Lo que sí le reprochamos, y también le invitamos a que se dé un paseo por este municipio para que compruebe usted el lamentable estado en que se encuentra en las zonas verdes de Mogán. Y le voy a decir los sitios para que vaya concretamente: el césped seco en los márgenes de la autopista de la entrada de Arguineguín, el césped eliminado frente a la Chirina o en las rotondas de Taurita y Agua la Perra, los márgenes del barranco de la avenida Mensei subiendo. Y podríamos aquí también, como le digo, estar media tarde, le pongo más, la Plaza de las Marañuelas, la arboleda de Saulo Torón o los arbustos que están enfrente del edificio Casa Rosa a la entrada de Arguineguín. Son algunos de los ejemplos de su actuación en jardines en este municipio. Desde el Partido Popular, nosotros, por responsabilidad y por coherencia, y porque bueno, son fondos del Cabildo y que vienen en beneficio de todos los vecinos de este municipio, vamos a apoyar pues esta propuesta que ustedes traen a pleno, tanto la de la instalación de semáforos, aunque como comento no viene avalada por ningún estudio que certifique que esa actuación va a ser pues viable, pero como les digo, vamos a apoyar ambas propuestas. Bueno, en relación a la intervención, perdón, Ernesto, disculpa. Doña Isabel, tengo dos escritos en mi mano de la Consejería de Turismo. Uno de 26, doctor de 26, fechados en 26 de abril, pero uno recibido el 27 de abril, que dice que las actuaciones propuestas son el cauce del barranco de Mogán y la reforma de escaleras en Patalavaca. Y otro recibido el 17 de mayo, es decir, la semana pasada, cuando ya teníamos bastante avanzado este trámite que viene hoy a pleno del PSA, donde es el que usted ha leído y que incluía esta actuación. Mire, a nosotros nos da igual de dónde vengan las perras. Nosotros lo que queremos hacer los proyectos, que es lo beneficioso para Mogán. Lo curioso es que usted ponga el problema en que sea una consejería u otra y las dos son de su partido. La verdad es que no lo entendemos. Yo creo que es decir por decir. Con respecto a la Gran Canaria, a los céspedes, el paseo se lo tenía que haber estado usted, don Maico, por esta Avenida de la Cornisa, que dejaron abandonada, que es un peligro inminente por la falta de mantenimiento durante tantos años después de la recesión. Y sobre el encargo de proyectos externos, le recuerdo que usted encargaba proyectos de biblioteca que nunca se llevaron a cabo. Muchas gracias. Y a colación de lo que dice doña Isabel, bueno, la propuesta por parte de ustedes, doña Isabel, era a través del Patronato de Turismo financiar obras privadas, porque así no lo hizo llegar la consejera. La propuesta de la Asociación de Empresarios, la que usted tiene muy buena afinidad, era hacer una inversión con fondos públicos de una inversión privada, de lo que era mejorar todo lo que son los toldos de la avenida principal de Playa de Mogán. Por otro lado, recordarle a todos los vecinos y vecinas de este municipio que cuando Bravo de Laguna gobernaba la legislatura anterior, se respetó, del Partido Popular, se respetó a través del Patronato de Turismo para compensar que Mogán no estaba dentro del consorcio de turismo de San Bartolomé de Tirajana con 300.000 euros. Cuando llegó el señor Morales, nos quitó de un plumazo los 300.000 euros que se venían respetando desde el 2005 hasta el 2015, ¿de acuerdo? 300.000 euros anuales.
Es decir, Mogán ha dejado de percibir en el año 2016 y 2017 600.000 euros. Fue una sentada que tuvimos la primera teniente alcalde, esta alcaldesa, con el primer vicepresidente del Cabildo y con el señor Morales, la consejera de Turismo, cuando al final, a través del señor Ángel Víctor, al final tuvo que volver a reintegrar este convenio con 300.000 euros. Pero que ¿sabe cuál es la diferencia, doña Isabel? Que cuando estaba gobernando Bravo de Laguna no teníamos que cofinanciar. Es decir, el Cabildo ponía 300.000 euros y el Ayuntamiento no tenía que poner ni un solo euro. Con su presidente de Nueva Canarias tenemos que poner 300.000 euros este Ayuntamiento, cosa que no hacemos con el Gobierno de Canarias. Por tanto, algo tendremos que decidir desde aquí, desde Mogán, porque también nosotros ponemos dinero a este convenio. Esa es la diferencia. Por tanto, si usted quiere decidir, ponga el dinero exclusivamente el Cabildo de Gran Canaria. Ahora, si tenemos que decidir los dos, algo tendremos que decir porque también el Ayuntamiento de Mogán pone dinero. Por otra parte, lo que acaba de decir el compañero, al final las dos consejerías las gobierna Nueva Canaria, no sé dónde está el, no sé en este sentido dónde está el problema. Por tanto, yo creo que queda suficientemente debatido y suficientemente justificado las dos actuaciones que llevamos desde el Ayuntamiento de Mogán. Vamos a someter a votación, ¿votos a favor? ¿En contra? ¿Solicito intervenir? Estoy votando. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? Abstención. Muy bien. Y solicito intervenir. ¿En base a qué, doña Isabel? Hombre, yo creo que también si se dirige... Doña Isabel, vamos a ver. Es que usted ha intervenido. Doña Isabel, se le ha acabado su turno y usted debe saber perfectamente cómo es el reglamento orgánico municipal. Sé que hay una cámara aquí que precisamente la trae usted para después hacer esos vídeos y esos montajes para confundir a la población. Pero no haga teatro aquí sabiendo que hay una cámara que viene precisamente de Nueva Canaria, porque como estamos en vísperas de preelectorales, para ahora difuminar todo lo que aquí se acontece. Así que no tiene la palabra y usted lo sabe. Hemos votado ya, por tanto, pasamos al siguiente punto del orden del día. Continuamos. Después va a quedar esto en la cámara como que la alcaldesa le ha quitado la palabra. Bueno, aquí están los testigos, está Televisión Mogán y ya sabemos de los montajes que nos tiene usted acostumbrados a hacer. Continuamos. Moción institucional para acordar las propuestas de la FECAN a través de su Comisión de Solidaridad, Juventud e Igualdad relativas a la conmemoración del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Doña Grimanesa va a dar lectura a la moción. Buenas tardes. Moción institucional. Exposición de motivos. En el año 2001 se aprobó la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural. A continuación, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 21 de mayo como el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Esta celebración tiene como objetivo fundamental ayudarnos a comprender el valor de la diversidad cultural y a mejorar la convivencia. La diversidad cultural supone reconocer que la riqueza de las culturas es la energía constitutiva de la humanidad, una base fundamental para la paz y el desarrollo, cuya promoción es indisociable del respeto de los derechos humanos. Las tres cuartas partes de los conflictos tienen dimensión cultural. Superar la división entre las culturas es urgente y necesario para la paz, la estabilidad y el desarrollo. Porque la cultura, en su rica diversidad, posee un valor intrínseco tanto para el desarrollo como para la cohesión social y la paz. La diversidad cultural es una fuerza motriz del desarrollo, no solo en lo que respecta al crecimiento económico, sino como medio de tener una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual más enriquecedora. El reconocimiento de la diversidad cultural mediante una utilización innovadora de los medios y TIC en particular lleva el diálogo entre civilizaciones y culturas al respeto y la comprensión mutua. Visto oficio de la FECAN en el que se remite a este ayuntamiento con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo el próximo 21 de mayo, manifiesto moción que la Comisión de Solidaridad, Juventud e Igualdad de la FECAN traslada a todas las corporaciones locales. Vista la moción manifiesto de la Comisión de Solidaridad, Juventud e Igualdad de la FECAM, en la que se propone para su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento los siguientes acuerdos. Primero,
El Ayuntamiento de Mogán trabajará para generar una conciencia en la ciudadanía sobre la importancia del diálogo intercultural, la diversidad y la inclusión, y combatir la polarización y los estereotipos para mejorar el entendimiento y la cooperación entre la gente de diferentes culturas. Segundo, el Ayuntamiento de Mogán revisará los procedimientos en la ejecución de los servicios públicos para vigilar y abordar la discriminación. Tercero, el Ayuntamiento de Mogán difundirá entre las asociaciones, entidades y centros educativos del municipio la celebración del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, así como la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural como elemento para fomentar la reflexión y una actitud positiva. El Ayuntamiento de Mogán potenciará la coordinación de programas que gestionen la diversidad y que desarrollen estrategias enfocadas a aprovechar la interculturalidad como factor de desarrollo en áreas municipales como cultura, educación, participación ciudadana y solidaridad. Quinto, el Ayuntamiento de Mogán estudiará la incorporación a la Red de Ciudades Interculturales, RECI, con el fin de intercambiar experiencias con otras ciudades y territorios para favorecer un mayor desarrollo de las políticas y prácticas relacionadas con la diversidad, en consonancia con la estrategia de las políticas interculturales. Y sexto, el Ayuntamiento de Mogán solicitará al Cabildo Insular la creación de un observatorio sobre diversidad cultural que puede trabajar estrechamente, con la universidad, las organizaciones no gubernamentales, ayuntamientos y otras organizaciones para analizar el impacto cultural de la globalización, documentar las mejores prácticas en términos de la diversidad cultural, así como llevar a cabo sistemas de prevención y evaluación. Es por lo que se propone la aprobación de la presente propuesta en los términos siguientes. Primero, que se apruebe por el pleno de este ayuntamiento los acuerdos propuestos por la FECAN a través de su Comisión de Solidaridad, Juventud e Igualdad. Segundo, que se dé traslado de los acuerdos adoptados a la FECAN. Muchas gracias. Muy bien, doña Isabel. Desde Nueva Canarias compartimos plenamente los valores que aparecen recogidos tanto en la moción planteada como en la Declaración Universal de la UNESCO sobre diversidad cultural. Entendemos que valores tales como la tolerancia, el respeto a la diversidad, la libertad de expresión, necesitan del uso de las tecnologías de la información para garantizar su efectividad en un mundo cada vez más globalizado. Esta globalización que acerca más a las personas puede ser a veces un problema si culturas antagónicas se relacionan y no son capaces de comprenderse. En estas situaciones, la tolerancia y el respeto mutuo son una buena medicina para solventar problemas. Desde Nueva Canarias anunciamos, como no puede ser de otro modo, el apoyo a esta moción. Sin embargo, creo que deben ser un poco más honestos los miembros del gobierno de CiU-KPSOE, y digo esto porque nos parece contradictorio o hipócrita que sean capaces de traer esta propuesta a pleno cuando ustedes hacen lo que hacen y consienten lo que consienten. Por ejemplo, el artículo 6 de la Declaración Universal de la UNESCO del 2001 se refiere concretamente a garantizar la libre circulación de las ideas mediante la palabra. También se refiere a la libertad de expresión, al pluralismo de los medios de comunicación como herramienta para difundir ideas y ser a la vez garante de la diversidad en los más amplios de los sentidos. ¿Se acuerda, alcaldesa? ¿Se acuerda? Aunque ella haya dejado claro para qué traía la cámara en el mandato anterior, por lo visto, para manipular. Ustedes esto no lo practican, pues impiden que la televisión de Mogán tenga unos estatutos que garanticen su independencia y no tengan que pedir permiso al político de turno para saber si pueden acudir o no a determinados actos. Desgraciadamente hemos visto cómo se han despedido a personas simplemente por mostrar simpatías con otras formaciones políticas que sí defienden la independencia de los medios de comunicación y que aquí han traído propuestas a este pleno para garantizar la independencia del medio a través de la creación de los estatutos, algo que a la alcaldesa no le gusta. Limitan la libertad a aquellos que no piensan como ustedes, ya sea a través de la vigilancia de aquello que se publica en las redes sociales, reducen la participación de la oposición, que sí somos representantes públicos en la propia radio televisión, y torpedean, en definitiva, el ejercicio de las libertades fundamentales, como una vez más hoy ha demostrado la alcaldesa en este pleno.
tal y como es la propia libertad de expresión y el derecho a difundir lo que cada uno piensa. Solo le faltaría querer confiscar o requisar publicaciones contrarias al gobierno. Se olvida que afortunadamente España es un Estado social y democrático de derecho, afortunadamente, que propugna valores superiores como la libertad, igualdad, justicia y el pluralismo político. Eso se lo puede decir su compañero, el concejal Mencey Navarro, que de abogacía creo que entiende algo. Entendemos que este gobierno en ocasiones es enemigo de los derechos humanos, porque toman decisiones que limitan la libertad de ser y pensar de aquellos que son y piensan de forma distinta a ustedes. En el inicio del mandato, los portavoces de la oposición acudíamos a la televisión una vez al mes, que era cuando se celebraban los plenos, una vez al mes, para dar nuestra opinión y explicar también nuestro punto de vista como representantes públicos también que somos de los vecinos y otras cuestiones que tienen que ver con los problemas de Mogán. Porque por mucho dinero que se gasten en medios de comunicación para vender humo, la realidad es la que es y no les favorece, de verdad, no les favorece. Pero luego decidieron que no les convenía y nos limitaron la presencia en Televisión Mogán una vez cada 3 meses, pero de eso ya hace tiempo también, porque la última fue cada 8 meses y ahora ya vamos camino del medio año. Y hasta eso que cada mes se invierte más dinero público en la radiotelevisión. Por tanto, no solo son enemigos de los derechos humanos quienes matan por sus ideas, sino aquellos que con sus acciones limitan en el ejercicio de los derechos a los demás. Desde luego nosotros vamos a apoyar la moción, pero entiendo que a ustedes, y no porque lo diga, porque ya lo han demostrado, le quedan muy grandes todos estos valores por todo lo que han demostrado cada día, y no solo con la oposición, desgraciadamente con una gran parte del personal de esta administración. Muchísimas gracias, doña Isabel. Doña Pino. Estamos de acuerdo con la moción. Don Michael. Sí, la conmemoración de esta fecha pues pone el acento en la necesidad de luchar contra las desigualdades que existen en los intercambios de bienes culturales a escala mundial, enfatizar en la preservación de las culturas más vulnerables y avanzar en la necesidad de crear políticas culturales y medidas estructurales en los países en desarrollo. También hace hincapié en la importancia de tomar conciencia del valor de la diversidad cultural en el caso de las lenguas. Además, se da gran relevancia a las políticas culturales nacionales que reconocen la importante contribución de los conocimientos tradicionales, especialmente cuando se trata de la protección del medio ambiente y de la gestión de los recursos naturales. Estas políticas promueven sinergias entre la ciencia moderna y los conocimientos locales. Bajo los términos de la resolución de las Naciones Unidas, la proclamación de este día se basa en la idea de que la tolerancia y el respeto por la diversidad cultural y la promoción y protección de los derechos humanos, incluyendo el derecho al desarrollo, se refuerzan el uno al otro. Y por otro lado, la proclamación se basa en el vínculo existente entre la cultura y el desarrollo. De este modo, reforzar el potencial de la cultura es un medio de avanzar en la prosperidad, el desarrollo sostenible y la coexistencia pacífica a nivel mundial. Entendemos de vital importancia la involucración de forma activa de las administraciones públicas y en concreto de la administración local. También debe ser partícipe y activar todos los mecanismos que tenga a su disposición para cumplir estos objetivos. Por todo ello, desde el Partido Popular apoyaremos la moción esperando que estos valores pues no queden en papel mojado. Bien, doña Grimanesa, ¿algo más que aportar? Doña Isabel, su segundo turno. Ya lo he comentado todo en el primero, gracias. Muchísimas gracias, doña Pino. ¿Algo más? ¿Don Michael, algo más? ¿No? Sometemos a votación. ¿Votos a favor? Muy bien. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Solicitud de comparecencia de la alcaldesa de Mogán, presentada por doña Isabel Santiago Muñoz, portavoz de Nueva Canaria, de fecha 9/5/2018, registro de entrada 2018/7382, referente a responder a todas las preguntas que se formulen respecto a la pérdida de la bandera azul de Playa de Mogán. Disculpe, pasa a leer la solicitud. ¿La leo yo entonces? Sí, vale. Considerando que, bueno, hablaba del reglamento orgánico municipal, yo creo que esto lo puedo obviar, ¿no? La parte primera. La justificación de la propuesta, el día 8 de mayo del 2018,
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, del Ejecutivo Autonómico, informa que Canarias consiguió 50 galardones bandera azul para playa, una más que en la edición anterior del 2017, y 5 galardones para puertos deportivos, según el dictamen del Jurado Internacional del Programa Medioambiental Bandera Azul 2018, dado a conocer en Madrid. La iniciativa Bandera Azul se gestiona en Canarias en colaboración con la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias a través de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de Salud y debe cumplir con una serie de requisitos en la calidad del agua de baño, la normativa ambiental y disponen de infraestructura sanitaria y de seguridad adecuados para garantizar la salud y la seguridad de los usuarios de las mismas. Los datos hechos públicos confirman que Playa Mogán ha perdido este galardón para el 2018 sin saber a día de hoy las causas que han motivado esta situación. Situación que afecta negativamente al municipio de Mogán como destino turístico y de forma particular a los empresarios que desarrollan su actividad económica en Playa de Mogán. Teniendo en cuenta los últimos acontecimientos producidos en la zona, tales como vertidos de aguas fecales que propiciaron el cierre de Playa de Mogán, las declaraciones de la alcaldesa en las que afirma que Playa de Mogán huele a fritanga y problemas en el saneamiento público podrían ser la causa de que no se cumpliera, si este fuera el caso, con las exigencias establecidas para la obtención de la bandera azul. Es necesario, por ello, que la alcaldesa responsable del área de playa explique ante el Pleno Municipal el contenido del acta remitida por los responsables del galardón y del Gobierno de Canarias, dé cuenta de los errores cometidos por ella en la gestión de este asunto y enumere las medidas que pondrá en marcha para revertir la situación que, insistimos, perjudica a los empresarios de Playa de Mogán. A todo ello, y en aras de justificar de la forma más completa posible esta solicitud de comparecencia de la señora alcaldesa accidental, debemos hacer una clara referencia al contenido del artículo 3.1a de la Ley de Municipios de Canarias, así como los artículos 57, 1.2 y 58.1a del Reglamento Orgánico Municipal y a lo que en ellos se establece, pues constituyen los puntos legales centrales que justifican la petición recogida en el presente. Además de las atribuidas por la legislación general de régimen local, corresponden al alcalde las siguientes competencias: establecer las directrices generales de la acción del Gobierno municipal y asegurar su ejecución y continuidad. El 57.1 del RON habla de que el alcalde es el presidente de la corporación, ostenta la máxima representación del municipio y le corresponde la superior dirección y coordinación del Gobierno y de la Administración municipal. Y el 57.2 deja claro que el alcalde es responsable de su gestión política ante el Pleno del Ayuntamiento. Artículo 58.1, letra A y E del RON, corresponden al alcalde de Mogán las competencias previstas en la Ley 7.85, reguladora de bases de régimen local, y cualquier otra que se le atribuyan las leyes del Estado de la Comunidad Autónoma de Canarias, destacando, entre otras, las siguientes: dirigir la política, el gobierno y la administración del ayuntamiento, así como representarlo. Por todos los puestos, la concejala firmante del presente en un ejercicio de responsabilidad como miembro de la Corporación de Mogán es por lo que toma esta decisión pensada única y exclusivamente en dar respuesta a las dudas que se plantean en torno a la gestión que de las playas se está permitiendo y dirigiendo por parte de esta alcaldía. Todo ello en clara atención a la calidad de los servicios que deben ser prestados a los vecinos. En este sentido, apelamos al contenido del artículo 16.1 del RON relativo a la cooperación y coordinación entre órganos municipales, en el que se deja claro que los órganos del Ayuntamiento de Mogán cooperarán en todo momento para el cumplimiento de los objetivos de la corporación. Y no olvidemos que, al menos así lo entiende la firmante del presente, el objetivo principal de un grupo de gobierno debe ser mejorar la prestación de los servicios a nuestros vecinos. Por todos los puestos, solicito que, al amparo de la legislación antes invocada, se incluya en el orden del día previsto para la próxima sesión plenaria que se celebre la presente solicitud de comparecencia, en la que se adopta el siguiente acuerdo: citar como compareciente ante el Pleno, según la legislación de aplicación relatada en el encabezado del mismo, a doña Onalia Bueno García, a los efectos, alcaldesa presidenta del ilustre Ayuntamiento de Mogán, a los efectos de responder todas las preguntas que se formulen respecto de la pérdida de la bandera azul de Playa de Mogán. Sí, no sé si ya puedo comenzar con mi intervención. Sí.
La razón fundamental que justifica esta petición de comparecencia de la alcaldesa es la pérdida de la bandera azul de Playa de Mogán, situación que para Nueva Canaria es preocupante porque pone de manifiesto que la alcaldesa, que es la concejala de playas de este municipio, no ha hecho todo lo que debe hacer para dar cumplimiento a los criterios que se han de observar para obtener este galardón. Creo importante iniciar mi intervención aclarando una serie de cuestiones de la fundación que concede la bandera azul, dado el ya conocido modus operandi de la alcaldesa que pone en marcha cuando algo no sale como a ella le gusta. Me refiero a que utiliza el desprestigio y a sembrar la duda sobre las manos negras que hay detrás de todo aquello que le perjudica, la teoría de la conspiración a la que ya nos tiene acostumbrados. El programa Bandera Azul para playas, puertos y embarcaciones fue creado y desarrollado por una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, la Fundación para la Educación Ambiental. Este programa comienza en Francia en el 85 y se extiende en Europa desde el 87 con el apoyo de la Comisión Europea. Actualmente son 49 países de los 5 continentes los que participan en la bandera azul, pero además participan en este programa la Agencia de Naciones Unidas para el Turismo, la Agencia de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la UNESCO, así como la correspondiente agencia islámica para estos mismos asuntos. Resumiendo, 4.554 playas de estos 49 países del mundo las que han obtenido la bandera azul. En España son 696 playas. A lo largo de estos años, la campaña de la bandera azul se ha convertido en una etiqueta y un galardón ambiental universalmente conocido y valorado por turistas y turoperadores y por Onalia en su programa electoral. Por tanto, desde Nueva Canaria entendemos que la credibilidad de este galardón y de aquellos que intervienen en su concesión es de una solvencia que ya le gustaría tener a la alcaldesa para sí misma. Dicho esto, encontramos en las declaraciones que la alcaldesa realizó en prensa en los días siguientes a que se hiciese pública la pérdida de la bandera en Playa de Mogán una justificación más a esta petición de comparecencia, porque la alcaldesa dijo: no hay argumento objetivo, estamos indignados, está totalmente en desacuerdo con la afirmación de que un socorrista está haciendo funciones de maquero, no estamos de acuerdo con los criterios, sospecha que hay un interés oculto tras la retirada de la bandera, diciendo, aunque la sospecha siempre está, no nos vamos a aventurar a apuntar a nadie. Plantea presentar candidaturas a otros reconocimientos, como puede ser la Cruz de Calidad, afirma. El reconocimiento a la bandera azul no es vinculante y los servicios se van a seguir prestando igual o mejor con o sin bandera, por lo cual esto no es una cuestión que deba preocupar ni a bañistas ni a hoteleros. Puso en tela de juicio la objetividad del informe del inspector al afirmar esa información no está suficientemente contrastada. Todas estas afirmaciones ponen de manifiesto que la alcaldesa, que es la concejala de playa, no ha hecho su trabajo correctamente y le molesta que se sepa que por no hacer bien sus deberes, Playa de Mogán ha perdido la bandera azul. Y después es normal lo que hace, como todos los niños perretosos, son iguales, buscan culpables de sus males, porque ella no tiene culpa de nada, nunca. Cuando leemos en prensa estas declaraciones, la alcaldesa parece olvidar que la participación en este programa es voluntaria e implica aceptar los criterios de valoración, que además son consensuados internacionalmente. Usted participa, acepta las reglas, pero resulta que cuando pierde, los malos, los culpables son las reglas, los criterios. Pone en tela de juicio el contenido del informe del inspector, que aún estamos esperando que nos remita, que ya hace tiempo que lo hemos pedido, y dice que no está contrastado, cuando es plenamente consciente de la existencia de fotos que acreditan que el socorrista estaba haciendo funciones de maquero. Y mire usted, la página 56 de la guía de criterios a cumplir para obtener la bandera azul dice muy clarito que los socorristas solo prestarán este servicio sin combinarlo con otras tareas, que es lo que detectó el inspector. Además, en su página 6 dice que la inspección internacional puede realizar una visita de control sin previo aviso. Claro, solo faltaba que tuvieran que llamar, mira que voy a hacer una visita. ¿Qué es lo que hizo? Sin previo aviso. Y claro, si el inspector viene y ve cómo se incumple uno de los criterios, que además afecta a cuestiones tan importantes como es el de la seguridad, no querrá usted que mire para otro lado. Lo que ha pasado aquí no es culpa ni del maquero ni del inspector, solo es culpa de la alcaldesa, que no está en lo que tiene que estar. Desprecia lo que significa la bandera azul e intenta tapar su error diciendo que la bandera azul no es para tanto. Y se olvida que después de 10 años, gracias a usted, Playa de Mogán pierde un distintivo tan importante de calidad. Afirma que esto no le preocupa ni a los bañistas ni a los hoteleros, olvidando que la bandera azul es un distintivo internacional que certifica que nuestra playa... Se le ha acabado su turno, doña Isabel.
Muy bien, muchas gracias, doña Pino. Gracias. Es lamentable la pérdida de este distintivo de calidad de una de las mejores playas de nuestro municipio y que sin duda alguna merece el reconocimiento de bandera azul. Por eso consideramos que se ha cometido una injusticia con la retirada de esa bandera azul a Playa de Mogán, sobre todo teniendo en cuenta los múltiples servicios de calidad que se prestan actualmente en esta playa. Servicio de socorristas, puesto central de salvamento con toda la equipación necesaria para el desempeño de sus funciones, inclusive con aparato desfibrilador portátil, servicio de alquiler de hamacas y sombrillas, alquiler de deportes náuticos, servicio de baño, de limpieza, ayuda y atención a discapacitados, servicio de estancia para discapacitados, playa totalmente adaptada, servicio de lavapiés en los accesos, de salvamento con barco a motor de Cruz Roja, balizamiento de la playa, zona de baño y en la zona de varada, los resultados de las analíticas del agua realizados por Salud Pública del Gobierno de Canarias son excelentes, además cuenta con paneles informativos donde se refleja el código de conducta, los servicios de playa y su entorno, información medioambiental, horario de socorristas, interpretación de las banderas, teléfonos de emergencia y calidad del agua. Teniendo en cuenta todos estos servicios que, con los que cuenta la playa de Mogán y teniendo en cuenta las causas de esa retirada, que en el momento en el que se solicitaba esta comparecencia parece ser que la portavoz de Nueva Canaria desconocía, pero que a día de hoy sí que se conocen, la playa de Mogán dispone en todo momento de dos socorristas profesionales y titulados para la observancia y vigilancia de la playa y de las actividades que en ella se realizan, que ese era uno de los motivos por los que se suponía que se retiraba, porque decían que un socorrista hacía tareas de hamaquero. La playa cuenta con dos socorristas actualmente y en ese momento también, cuando se hizo la inspección, contaba con dos socorristas. Además, se entiende que el servicio de socorrismo en la playa de Mogán queda suficientemente cubierto para esta tipología de playa, ya que es una playa sin corriente y sin oleaje que pudieran suponer algún tipo de peligro para los usuarios. Por otro lado, el otro incumplimiento, según uno de los motivos por los que se retira a la playa de Mogán de la bandera azul, es el incumplimiento de la ley de costas por una denuncia por exceso de ocupación sobre la autorizada en playa con bienes muebles. Ocupación con instalación desmontable para la venta de tickets sin título. Con respecto a esto, la demarcación de costas de Canarias, con fecha 1 de febrero de 2018, da traslado al Ayuntamiento de Mogán del informe emitido por los técnicos superiores de actividades técnicas y profesionales de esa demarcación, en relación a una ocupación de hamacas, sombrillas y patines, superior a la autorizada por esa demarcación. Una vez recibido el informe, esta Administración procede a comunicarlo a nuestros servicios de temporada para que inmediatamente se retiren los elementos que exceden la autorización, por lo que se restablece sobre la marcha el estado original de lo autorizado por la demarcación de costas de Canarias. La otra incidencia, la demarcación de costas de Canarias, con fecha 1 de junio de 2017, da traslado al Ayuntamiento de Mogán del informe emitido por los técnicos superiores de actividades técnicas y profesionales de esa demarcación en relación a la ocupación no autorizada que se está haciendo en zona de dominio público en el paseo peatonal en la zona del puente, con dos stands de venta de multipropiedad y un artista callejero. Una vez recibido también ese informe, esta Administración realiza los trámites necesarios para desalojar el espacio ocupado por esas actividades, tratándolos a una zona no afectada por el dominio público marítimo terrestre, por lo que queda subsanado el incumplimiento de la ley de costas. Estos dos informes emitidos por la demarcación de costas de Canarias, donde se definen los dos incumplimientos de la ley de costas, son subsanados de modo inmediato por esta Administración y comunicados además a Costas, que es el órgano competente. Por eso se considera desde este grupo que el Ayuntamiento, tras los acontecimientos sucedidos, ha estado en una absoluta indefensión. Esta Administración ha estado totalmente indefensa ante la decisión subjetiva, sin que se nos diera
a este ayuntamiento la oportunidad de defender o de explicar o de dar las explicaciones correspondientes y de, en cualquier caso, en último extremo, Ministra, defender los Niña intereses Pino, de la playa turno. Del municipio. Dejo solicitado un siguiente Muy turno. Muy bien, don Michael. Sí, pues sí, doña Pino, a pesar de, bueno, usted llama de justicia, a pesar de tener todos esos servicios, la realidad es que Playa de Mogán ha perdido la bandera azul y algún responsable habrá a todo esto. Y le recuerdo las palabras y las declaraciones de la alcaldesa en el pasado año, y cito textualmente, tanto la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, como el alcalde de San Bartolomé, Marco Aurelio Pérez Sánchez, defienden que la obtención de las banderas azules obedece estrictamente al fruto del trabajo diario y a las cuantiosas inversiones públicas que los dos ayuntamientos turísticos realizan a lo largo de todo el año para poder mantener en condiciones óptimas el estado de las playas y la calidad de los servicios públicos que se ofrecen a los usuarios. Pues ahí está el resultado de ese trabajo diario, doña Pino. La bandera azul, como ya comentaban, es un galardón anual y un sistema de certificación de calidad ambiental desarrollado por la Federación Europea de Educación Ambiental desde 1987. En total, 31 municipios de Canarias han sido galardonados con la bandera azul que distingue a aquellas playas y puertos deportivos que cumplen los criterios de excelencia en la calidad del agua del baño, la normativa ambiental y disponen de infraestructura sanitaria y de seguridad adecuados para garantizar la salud y la seguridad de los usuarios de las mismas. En esta edición, el municipio de Mogán pierde la bandera azul de Playa de Mogán, manteniendo únicamente el distintivo en la playa de Amadores. Por su parte, el municipio vecino de San Bartolomé de Tirajana revalida los 4 galardones de 2017. Usted que tanto le gusta poner ejemplos con otros municipios. El Partido Popular de Mogán se puso en contacto con la Dirección General de Salud Pública en aquel momento, del Servicio Canario de Salud y también con la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, que otorga la concesión de las distinciones para conocer los motivos que expliquen la pérdida de la bandera de la playa de Mogán. Desde dichas entidades nos afirman que se había enviado a la Alcaldía las instrucciones que deben seguirse para conocer los parámetros que se han incumplido desde el consistorio. Y a este respecto, desde el Partido Popular entendemos que es doña Onalia Bueno la que tiene que comparecer y ofrecer explicaciones, y no usted, doña Pino, de lo que realmente ha sucedido. Para el Partido Popular es evidente que esta mala noticia para el municipio guarda relación con la nefasta gestión en materia de saneamiento que ha llevado a cabo el bipartito PSOE en la presente legislatura por las continuas roturas en la red pública que han provocado continuos vertidos, entre ellos el más grave que provocó que la playa en cuestión tuviese que ser cerrada al baño durante 5 días por contaminación de aguas fecales. Por otra parte, se da la circunstancia que el pasado año el Ayuntamiento de Mogán informó también por error que la playa de Patalavaca había conseguido la bandera azul, viéndose obligados a rectificar a los pocos minutos, argumentando que no tendrían la bandera azul ya que no habían finalizado la instalación de los aseos o de las concesiones del puesto de salvamento marítimo debido a un retraso en esa adjudicación de estas actuaciones por el gobierno de Canarias. Lo cierto es que en esta edición, en 2018, y era uno de los objetivos que se fijaba la alcaldesa en 2017, tampoco se le ha otorgado este galardón a la playa de Patalavaca. Desde el Partido Popular entendemos que estas malas noticias para nuestro destino turístico vienen a confirmar que no se está trabajando correctamente en cuanto a la protección y promoción de nuestras playas y nuestro destino. Parece que se ha priorizado a tenor de todos los expedientes de instalación de chilaos que se han traído y chiringuitos y demás infraestructuras a este pleno, obviando por completo los requisitos que permiten seguir aspirando a obtener galardones de calidad de nuestras playas que sin duda refuerzan el prestigio de nuestro destino, a pesar de que ahora la alcaldesa le reste valor a dichos reconocimientos por no haberlos obtenido. Por todo ello, apoyamos la propuesta y esperamos que no tenga inconveniente en votar a favor de la misma. Muy bien. Bueno, en referencia ya como ha dicho la compañera doña Pino, en base a un informe que tenemos del técnico de playa, doña Isabel, en prensa salió el 8 de mayo del 2018 que Playa Mogán perdía la bandera azul. Al día siguiente, como es uso y costumbre, doña Isabel, aprovechando aquellas posibles noticias negativas para este municipio, presenta al día siguiente, el día 9 de mayo, la solicitud de comparecencia, pensando que nos habían retirado la bandera azul, precisamente por lo que acaba de argumentar el señor Michael, debido a las aguas fecales vertidas en el pasado mayo que prácticamente se subsanó. Y, sobre todo, lo que nos ha dicho el señor Michael es que Sanidad Pública, análisis tras análisis y estudios tras estudios, y así lo certifica Bandera Azul,
La calidad del agua de Playa Mohán es excelente, como todas las aguas de las playas en el litoral del municipio Mohán. Eso es lo que nos dicen. Entonces, doña Isabel se adelantó en esa comparecencia y luego nuevamente, teniendo en cuenta los últimos acontecimientos producidos en la zona, tales como los vertidos de agua fecal que propiciaron el cierre de Playa Mohán, las declaraciones de la alcaldesa a las que afirma que Playa Mohán huele a fritanga, la corrijo, doña Isabel, ese es el titular que hizo el Canarias 7, pero no de mi boca, sino las conclusiones que sacó de los malos olores de Playa Mohán, que afortunadamente ya se están eliminando, y problemas en el saneamiento público. Podría ser la causa de la que no cumpliese, si este fuera el caso, con las exigencias establecidas para la obtención de bandera azul. Esta es la justificación que usted, al día siguiente de salir la publicación de las dotaciones de banderas azules en las renovaciones, fue al PESCE para intentar volver a desacreditar la gestión de este grupo de gobierno. Como ha dicho la compañera Pino, es lamentable haber perdido la bandera azul, pero más lamentable es que bandera azul nos haya retirado tras 10 años, como ha dicho el señor Michael, porque dice que había un amaquero que estaba revisando, un socorrista que estaba revisando las funciones de amaquero, y porque había una instalación desmontable para la venta de tiqueteros. Es que ustedes debieran compartir con nosotros esta indignación, porque no estamos hablando de la calidad de agua, que es lo que más tendríamos que tener en cuenta para los bañistas y lo que utilizan esas playas. La calidad de agua es excelente. Los servicios, como ha dicho la compañera Pino y que vienen recogidas en este informe, está totalmente dotado y es más, mejorable. Entonces, lo que no entendemos es por qué ustedes cogen este expediente para seguir haciendo un mal mayor, que para nada tiene que ver con lo que realmente los criterios de bandera azul, por estas dos causas únicamente. Y es más, Playa de Mohán tiene dos socorristas, un amaquero, ¿vale?, y una persona que expide los tickets para los patines. Dos socorristas. A mí, como a cualquier de los que estamos aquí, cuando recibimos alguna inspección, tanto de un negocio como de una multa o cualquier inspección, ¿verdad que en el boletín, cuando por ejemplo nos multan, que seguramente a todos nos han multado, ¿verdad que te pone la identificación del inspector, el día y la hora? Pues precisamente en este informe que nos hacen llegar de esa inspección, donde doña Isabel al parecer tiene más información que el grupo de gobierno, porque ha tenido acceso a las fotos, pues no aparece la hora ni en el día de la inspección. Qué curioso, ¿no? Es decir, qué curioso que cuando un inspector de bandera azul viene a inspeccionar las playas del municipio, no haya un boletín donde recoja este tipo de incidencias que vienen plasmadas, pero no te dice la hora ni el día. Entonces, oiga, ¿usted cuántas veces vino a inspeccionar la playa de Mohán para certificar que ese amaquero hizo ese socorrista hizo funciones de amaquero? ¿O por qué no recogió las incidencias que solventamos cuando la demarcación de costas nos dice que ese desmontable tenía que quitarse y retirarse del paseo marítimo, cosa que se hicimos? Es decir, entonces es cuando te cuestiona. Señor Michael, corregirle una apreciación. El año pasado fue Bandera Azul la que propuso Patalavaca y fuimos nosotros los que tuvimos que llamarle la atención a Bandera Azul para decirles que Patalavaca no estaba dentro de la candidatura del 2018 para el módulo. Quizás era el 2019 y de hecho el módulo de Patalavaca de salvamento marítimo y de los aseos ya está instalado. Entonces, no confundamos interesadamente a la población, y cuando se lean las notas de prensa desde el gabinete de prensa del Ayuntamiento de Mohán, léaselo y no intenten confundir con los mensajes que nosotros lanzamos del Grupo Gobierno a los ciudadanos que nos están viendo a través de Radio Televisión Mohán, bueno, y de la Cámara de doña Isabel Santiago. Entonces, seamos más serios a la hora de tratar asuntos como este. Para nada es agradable que el Playa de Mohán haya perdido una bandera azul. Es más, mantiene la del puerto de Mohán y mantiene la de Amadores. Entonces, digamos toda la verdad. Pero nos parece indignante que por estas dos cuestiones Playa de Mohán haya perdido una bandera azul. Y ustedes se alegran enormemente. Es que lo triste es que se alegran enormemente. No es porque las aguas no cumplan la calidad o porque no tengamos los servicios de socorrista, que hay dos socorristas, el puesto central de salvamento, que incluso el verano pasado tuvieron que tirar precisamente del desfibrilador de playas porque un hotel no lo disponía. Y gracias a ese desfibrilador que contemplaba playas, el servicio de playas, se salvó esa vida en ese hotel. Entonces, digamos toda la verdad. No hagamos daño por querer hacer daño, que es a lo que nos tienen acostumbrados ambos portavoces. Seamos más responsables con las cosas negativas que estamos hablando en este pleno. Para nada es agradable y por eso estamos indignados de haber perdido esa bandera azul. Pero no por cualquier cosa, sino porque
Se dice que el socorrista estaba haciendo funciones de maquero, sí. Dígame usted, como he dicho anteriormente, la hora. La hora, ¿cuántas veces fue el inspector a ver, a decir y a comprobar que ese socorrista estaba haciendo funciones de maquero? Todos queremos saber la hora y el día a la que fue esa inspección. Y eso no nos lo han hecho llegar. Nos han hecho llegar un informe sin esos datos precisos para nosotros poder confrontar con los servicios de temporada de playa realmente si eso fue así o no. Estamos totalmente indefensos. Entonces, oiga, ¿nos retiraron la bandera azul? Pues mire, pues nos han retirado la bandera azul, totalmente en contra de que nos hayan retirado la bandera azul por los requisitos y los cumplimientos que damos precisamente a esa playa. Y don Michael, usted tiene que ver y reconocer el éxito que se está haciendo en las obras del litoral del municipio de Mogán. Debemos recordar el más de 1 millón de euros que se ha invertido en Costa Alegre, una playa visitada por todos los residentes del municipio, y eso lo tienen que reconocer. O la segunda fase de Marañuelas Anfi, la cual ha salido el presupuesto prácticamente del Gobierno de Canarias con la aportación de los 500.000 euros del Gobierno de España, que logro que hemos conseguido desde este grupo de gobierno, y entre otras mejoras. Doña Isabel, su segundo turno. Seguramente el inspector era de Nueva Canarias. Para desacreditar la gestión de este grupo de gobierno se bastan ustedes solos, no necesitan a nadie más. A la portavoz del PSOE, la concejala de Participación Ciudadana, que parece más bien la concejala de Salvamento, tratando de salvar en cada momento a Onalia Bueno de los atolladeros en los que se mete ella solita, ella sola se basta y le sobra. Decirle que seguramente haya mentido el inspector, que es lo que vienen a decir ustedes, de lo contrario nos pasarían la documentación que hace más de una semana hemos solicitado del acta, donde se hace constar todos y cada uno de los incumplimientos y que ustedes, que son tan participativos, no nos dan traslado. Lo que ha pasado aquí no es culpa ni de la maquero ni del inspector, es culpa de la alcaldesa, que no está en lo que tiene que estar. Usted desprecia lo que significa la bandera azul e intenta tapar su error diciendo que la bandera azul no es para tanto y se olvida que después de 10 años, gracias a usted, Playa de Mogán pierde un distintivo tan importante de calidad. Afirma que esto no le preocupa ni a los bañistas ni a los hoteleros, olvidando que la bandera azul es un distintivo internacional que certifica que nuestras playas cumplen y que además los turoperadores y los turistas valoran como muy positivo a la hora de elegir destino. Además, incumplen con sus compromisos electorales, porque a lo mejor no se acuerda Onalia Bueno, pero en su programa electoral ella llevaba de trabajar para obtener las banderas azules, ahora ya no son para tanto. Incumple con sus programas electorales, usted decía en su programa que uno de sus objetivos sería que todas las playas obtuvieran la bandera azul y hace todo lo contrario, ha tardado 9 meses en firmar el convenio con Cruz Roja para garantizar la seguridad en nuestras playas y permite que la empresa que presta los servicios de temporada siga en precario. Lo que aquí pasa es fruto del descontrol en la gestión de los servicios públicos. A usted no le preocupa la imagen de que Mogán proyecta a lo exterior. Si lo hiciera, Playa de Mogán aún tendría la bandera azul. Pone en tela de juicio este galardón que conduce a una certificación totalmente gratuita, con un reconocimiento internacional y respaldo institucional que no tiene ninguna otra certificación medioambiental y de seguridad. 32 años consecutivos han estado creciendo a nivel nacional y mundial y ahora quiere obtener la Q de calidad. ¿Sabe cuántas playas en Canarias tienen la Q de calidad? Cero, ninguna. ¿Y sabe que la Q de calidad no es gratuita, por eso le gusta? Como el premio que dio Marguenda al periódico La Razón, a Mogán el mejor municipio turístico, eso sí, previo pago de 12.000 euros. ¿Sabe que en el jurado de concesión de la bandera azul participan además las agencias de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y para el Turismo, la Federación de Salvamento y Socorrismo, la Agencia Europea de Medio Ambiente, la Unión Europea para la Conservación de Costa, la Unión Internacional para la Conservación de Naturaleza y un experto en educación ambiental y Consejo Internacional de Asociaciones de la Industria Portuaria? ¿De verdad cree que ha perdido Playa de Mogán la bandera azul porque hay una mano negra detrás de todo esto? Desde Nueva Canaria pensamos que la mano de negra que está detrás es la suya, la mano de la incompetencia que solo ve en la protección de las playas de Mogán con la instalación de chiringos. Lo que debería hacer es asumir sus responsabilidades y profundizar. Se le acabó su turno, doña Isabel. Doña Pino. Para lo que nos están escuchando, que su cámara, decirle que hay un reglamento orgánico municipal que doña Isabel Santiago sabe perfectamente, pero como está su cámara aquí, intenta tergiversar para después hacer sus montajes de vídeo, donde el primer turno son 5 minutos y el segundo turno 3 minutos. Cíñase a su turno de intervención como hace el resto de los portavoces. Se lo digo para la hora de hacer los montajes que va a hacer a través de los vídeos que aquí tiene a su cámara ahora. Doña Pino, su turno de intervención. Gracias. Decirle a doña Isabel que yo no he dicho
que el inspector haya mentido. Yo lo que he dicho es que se ha cometido una grave injusticia que perjudica a todo el municipio, no al grupo de gobierno, y entendemos que de una manera subjetiva se ha tomado una decisión en base a dos incidentes que se subsanaron sobre la marcha y en base a una conjetura que dice que los socorristas hacen trabajo tamaquero, cuando eso no es cierto, porque la playa cuenta con dos socorristas y eso se puede demostrar fácilmente. Además, no hemos tenido desde esta administración la oportunidad de explicar ni de trasladar ninguna documentación para podernos defender. Y repito, no defendemos solo al ayuntamiento, defendemos el interés general del municipio. Teniendo en cuenta que cuando se solicitó esta comparecencia, la portavoz de Nueva Canaria desconocía los motivos por la pérdida de esta bandera azul, teniendo en cuenta, porque ella misma reconoce que las declaraciones de la alcaldesa en las que afirma que Playa de Mogán huele a fritanga y los problemas en el saneamiento público podrían ser la causa de que no se cumpliese, si esta fuera el caso, con las exigencias establecidas para la obtención de bandera azul, es necesario por ello que la alcaldesa responsable del área de playas explique ante el Pleno Municipal el contenido del acta remitida por los responsables del galardón y del Gobierno de Canarias, considerando que en el momento que se solicitaba la comparecencia los proponentes desconocían los motivos, pero que a día de hoy esos motivos ya son públicos y ya se ha dado debida cuenta en este Pleno. Consideramos que es innecesaria y además injustificada la comparecencia. Gracias. Michael. Qué extraño y paradójico que esas injusticias solo ocurran en Mogán. Tome como ejemplo la excelente gestión de playas en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, por ejemplo. Definitivamente entendemos que la tiene encogida con usted, doña Analia. Para el Partido Popular es necesario que la alcaldesa responsable de la gestión de playas del municipio deba dar explicaciones ante el Pleno y aclarar todo lo ocurrido, que sea ella, así como las medidas a poner en marcha para recuperar este galardón para Playa Mogán, máxime como ya comenté antes, fue cuando fue la propia alcaldesa la que el año pasado expresó públicamente en los medios de comunicación que la obtención de las banderas azules son un logro que compete exclusivamente a la gestión diaria de los ayuntamientos. Por lo que es fácil concluir que la pérdida del galardón se debe precisamente a esa mala gestión que la alcaldesa ha protagonizado en materia de playas. Lo que es sorprendente es que sea la alcaldesa la que perjudique la imagen del municipio con su pataleta, pues más bien propia de una niña pequeña que de una regidora municipal, pues es el dictamen del jurado, un jurado internacional del programa medioambiental Bandera Azul 2018, el que refleja de forma objetiva los incumplimientos que se observan y que esperamos que nos detalle en esa comparecencia con mayor profundidad. No deja de tampoco de llamarnos la atención y de sorprendernos que la alcaldesa presente pues una candidatura para la obtención de este galardón a Playa de Mogán y después rechace los criterios que se establecen para poder ser galardonados con la bandera azul cuando los incumple e incluso vaya más allá manifestando públicamente que se planteará renunciar a la bandera azul en próximas ediciones tratando de desacreditar a esta organización. En definitiva, apoyamos y creemos necesaria que sea la alcaldesa y no concejales, que le saquen las castañas del fuego como de costumbre, la que debidamente conteste a cuantas cuestiones se planteen en esa comparecencia. Y doña Analia Aldaño, entendemos que se lo hace usted a todos los vecinos de Mogán por su gestión chapucera y no esta posición, a diferencia de lo que ustedes hacían cuando estaban en la oposición, que no apoyaban los programas que eran de interés general para todos los vecinos de este municipio. Bueno, la gestión chapucera, yo creo que los vecinos y vecinas del municipio de Mogán se manifestaron en mayo de 2015. Entonces, la gestión chapucera es la que protagonizaban ustedes, por eso están donde están todos los de la oposición. ¿Y le tocará el... Don Michael, estoy en mi turno de intervención. Sea más respetuoso. Quizás los que van a llorar sea usted, cuando lleva 4 años haciendo oposición y va a venir nuevamente el señor González a quitarle el puesto. Así que... lamentable. No. Muy a su pesar, doña Analia, muy a su pesar, porque ya usted ha intentado que no se presente. Don Michael, pero muy a su pesar, doña Don Michael, Analia. ¿Me está interrumpiendo? ¿Me está interrumpiendo? ¿Tiene miedo de algo? El que tiene que tener miedo es usted, porque nosotros vamos a ganar las elecciones. Continúo. Si tan claro lo tiene, doña Analia. Don no Michael. No sé por qué recurre a terceras personas de nuevo. Es que don no Michael, estamos en un pleno.
Estoy en mi palabra. Usted ha agotado su turno. A sus órdenes, señora alcaldesa. Su turno de intervención. Yo creo que los vecinos que están presentes en este pleno y los que nos están viendo por Radio Televisión Mogán merecen un respeto. Y por tanto, yo estoy en el uso de mi palabra. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a decir. En relación a recuperar, como dice usted, el galardón. No es una cuestión de recuperar o no el galardón. Es que Inspección de Bandera Azul tiene que mejorar en este sentido cuál es la inspección realmente que hace y cuál es la valoración. Porque si le hemos dicho y le hemos reiterado en numerosas ocasiones, tanto la compañera Pino como yo, cuáles son los servicios que se está prestando en Bandera Azul, en Playa de Mogán, y que la calidad de agua es excelente, no entendemos por qué, por esas dos cuestiones, nos quitan la Bandera Azul. Y no es cuestión de que haya doña Isabel una mano negra. Recordar que usted en el verano pasado salió también culpando a esta alcaldesa de las microalgas. Poco menos que la responsabilidad de las microalgas era de esta alcaldesa. Recuerde que sacó numerosos vídeos, Facebook y demás. Poco menos que las manchas que venían por la costa de Mogán era responsabilidad de esta alcaldesa. El derrumbe de las piedras de Taurito, más de lo mismo. Es decir, todo lo que sea ajeno a las competencias municipales, que no es el caso de la Bandera Azul, es responsabilidad de esta alcaldesa, por supuesto. Pero ¿qué van a decir ustedes? El interés de ustedes de gastar la figura de esta alcaldesa, es normal. Es normal, sin argumentos, por supuesto, pero bueno. El 14 de julio del 2017, municipios costeros se rebelan contra las banderas azules. Consejos de Baleares o Galicia se niegan a solicitar el certificado de calidad de playas y denuncia que se otorga a cambio de dinero. No es el caso de Mogán, pero sí es cierto que hay otros municipios de España, no lo digo yo, yo lo estoy leyendo, vaya a ser que después doña Isabel, con ese vídeo que nos está grabando, diga cosas que no he dicho. Hay otros municipios de España que se han desligado de banderas azules precisamente por otras cosas que viene a denunciar este diario que lo tengo aquí, Pájara. El otro día, hablando con el alcalde de Pájara, me estaba diciendo que también han desistido de bandera azul en las playas de Jandía porque les exige bandera azul balizar 6 kilómetros de playa. 6 kilómetros de playa. Por tanto, Pájara, municipio de Fuerteventura, importante, donde todos los Gran Canarios vamos a veranear, se han negado y han desistido de Bandera Azul, que es otro concepto distinto al nuestro. Por tanto, Bandera Azul estamos esperando a que nos digan y que nos envíen la ficha de inspección, como he dicho anteriormente, de cuándo fueron a inspeccionar, cuántas veces fueron a inspeccionar Playa de Mogán, para contrastar ambos incidentes que por esos motivos se retiró la bandera azul y con fecha y hora. De lo contrario, no queda acreditado que realmente estuvieron y dígame si tengo o no la razón. Es que es matemático, es decir, oiga, usted me pone una multa, sí, pero identifique a la gente, identifique el día, identifique la hora. ¿No se acuerda usted la que me llevó a fiscalía don Michael por la multa de la grúa? Que en esa multa precisamente del potrero venía identificado el agente, el número del día y la hora, que me acabo de acordar, se archivó. Don Michael se archivó, esa denuncia se archivó y no ha dicho usted públicamente aquí que se haya archivado. En definitiva, estamos descontentos, lo he dicho en prensa, del tema de la bandera azul y doña Isabel, no por tener la bandera azul no va a dejar de venir al destino de Costa de Mogán, el millón de turistas que tenemos al año. No por eso van a dejar de venir. Vendrán más precisamente cuando tengamos en condiciones todo lo que es las obras que estamos poniendo, ya hemos puesto en marcha y se pondrán en marcha de todo lo que nos afecta al litoral. Eso es al final lo que se requiere por parte de todos aquellos que nos visitan, de tener nuestras costas y nuestras playas en perfectas condiciones. Recordar, señor Michael, que estuvieron ustedes gobernando muchísimos años y no se inauguró y no se puso nada de mejora en lo que es el Paseo Marañuelas Anfi. Y le vuelvo a recordar que el dinero conseguido por este grupo de gobierno, de ese partido que no sirve para nada, recordar lo que nos decían ustedes a nosotros, Siuca, un partido que no sirve para nada, pues fíjese si no servimos para nada, que el gobierno del Partido Popular de Madrid nos ha dado dinero para la primera fase de Costa Alegre y la segunda fase de Costa Alegre, cosa que ustedes gobernando los años que estuvieron de Partido Popular aquí, viajes a Madrid, fotitos a Madrid, visitas de presidentes de gobierno de Canarias, visitas del Cabildo de Gran Canaria, no, ni siquiera hicieron el proyecto para ejecutar esa obra. Hemos sido nosotros y así lo están disfrutando los vecinos y vecinas de este municipio. Y nada más que decir, yo espero que a los vecinos y vecinas de este municipio les haya quedado claro cuáles han sido esos dos motivos, que compartan con nosotros realmente que no estamos de acuerdo y estamos indignados con esa pérdida de la bandera azul y que doña Isabel
ni las microalgas son responsabilidad mía, y el tema de la bandera azul precisamente no ha sido ni por el vertido de las aguas fecales, como usted ponía en su escrito, ni tampoco porque Playa Mogán huele a fritanga. Ha sido precisamente por esos dos motivos que no tienen razón de ser. Así que nada, vamos a someter a votación la aceptación o no de la comparecencia. ¿Votos a favor de la comparecencia? ¿En contra? Continuamos. Toma de conocimiento del informe sobre el cumplimiento de plazos de pago de las operaciones comerciales correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2018. Continuamos. Dación de cuentas de resoluciones de la alcaldesa y concejales delegados, decreto número 1231/2018, de 23 de abril de 2018, hasta el 1663/2018, de 23 de mayo de 2018. Continuamos. Dación de cuentas de las sesiones de Junta de Gobierno Local, de fecha 17 del 4 de 2018, 24 del 4 de 2018, 2 del 5 de 2018, 9 del 5 de 2018. Continuamos en ruegos y preguntas. Había una pregunta pendiente del compañero Mensei en referencia a una pregunta de doña Isabel que repito, ¿en qué estado de tramitación se encuentra el expediente abierto a Salvador Álvarez, ya que no nos ha dado traslado como parte interesada en el procedimiento? Es un expediente que se encuentra en curso, no se le ha dado traslado del expediente porque, como usted muy bien sabe, porque ya preguntó por ello en otros expedientes similares, hasta que no haya una resolución que ponga fin al expediente, no se le puede dar traslado del mismo, y estamos pendientes de la remisión por parte de distintos organismos oficiales de los oficios solicitados por el instructor. Doña Isabel, sus 5 iniciativas. Sí, perdón, ay, creo que don Michael tenía una pendiente. La pregunta que me hacía en el pleno anterior, en este caso el portavoz del Partido Popular, era la siguiente. El Cabildo de Gran Canaria otorgó al Ayuntamiento de Mogán una subvención por importe de 42.627,72 € para colaborar en los gastos de personal y corrientes necesarios para la ejecución del proyecto denominado Menores en Riesgo. Sin embargo, ustedes han tenido que devolver 2.322,28 € por no justificar económicamente la totalidad en el proyecto presentado, según se desprende de la resolución fechada en 4 de abril del presente año. Teniendo en cuenta que en octubre del 2017 el Ayuntamiento también tuvo que devolver parte de la subvención derivada de la falta de justificación del proyecto Programa de Teleasistencia, y viendo que estos episodios comienzan a ser frecuentes, preguntamos, ¿cómo justifica la alcaldesa presidenta y la concejala de Política Social el no haber justificado por completo esta subvención del proyecto Menores en Riesgo y, por consiguiente, no haber ejecutado por completo el mismo, teniendo en cuenta que han tenido que devolver esos 2.322,28 €? ¿No habían gastos corrientes que justificar de los cuales se podrían haber beneficiado este colectivo de menores en riesgo? Ahora paso a leer la respuesta. Que antes que nada, sí me gustaría aclarar una cuestión. Que usted nombra nuevamente la devolución de parte de las subvenciones de la asistencia, y en su momento le aclaré y le vuelvo a aclarar que se devuelve la parte que diferencia el coste de subvención. El Cabildo no subvenciona 19 € por persona, pero lo cierto es que la empresa que tiene el servicio de asistencia factura 17,50 por persona. Por lo tanto, el Ayuntamiento está obligado a devolver ese dinero porque nos está cobrando menos la empresa de lo que nos subvenciona. Por lo tanto, ni le busque las 5 patas al gato ni intente confundir a los vecinos porque usted miente. Por otro lado, respecto a la devolución de los 2.322,28 €, efectivamente se tuvo que devolver, pero no porque no se ejecutara el proyecto, repito, no por ello, sino porque parte de las facturas que se presentaron para la justificación de esta subvención no valieron como justificación, entre ellas facturas de guagua y algunas de las actividades que hicimos que no cumplían dentro del plazo de la subvención. Por lo tanto, no se ha visto afectado el colectivo, porque las actividades previstas se ejecutaron, pero con dinero municipal. Además de eso, con respecto a que nosotros devolvemos, no olviden ustedes que nosotros a lo mejor devolvemos porque cometimos un error a la hora de las facturas que le presentamos, pero es que ustedes se permitían el lujo de rechazar dinero de otras administraciones. Y además, ya que estamos, si me lo permite la alcaldesa, me gustaría recordarle algunos datos que creo que el Partido Popular debe tener presente. Ustedes en el presupuesto de Menor y Familia, aparte de las subvenciones que le venían, solo tenían 4.000 € de presupuesto municipal. A día de hoy, el Ayuntamiento de Mogán pone a disposición de otras subvenciones que también nos vienen de forma externa 8.000 € en actividades para menor y familia. Además, ustedes tenían solamente en el equipo 2 trabajadores sociales. Ahora hemos mejorado y tenemos 3.
Ustedes solo ejecutaban actividades al año dos veces para conmemorar el Día de la Familia y el Día de la Infancia. Nosotros, además de conmemorar esos dos días, hacemos los talleres de normas y límites necesarios para los padres, las madres y esos menores, y también los talleres de constelaciones familiares también necesarios para esos padres. Ustedes eliminaron el servicio de un policía local para este servicio de menor y familia. Nosotros lo hemos vuelto a recuperar. Ustedes eliminaron, en vuestras palabras, porque invertir en menores era deficitario, que eso era la justificación de por qué eliminaron el programa Mogán Educaíto. Nosotros no tenemos Mogán Educaíto, pero sí tenemos el proyecto Aplícate, y además le damos subvenciones a las AMPAs que sustituyen a ese proyecto Mogán Educaíto que ustedes decían que era deficitario. Por lo tanto, invertir en menores para ustedes era deficitario. Entonces, ¿hablamos de gestión chapucera del gobierno Ciucasoe o hablamos de gestión chapucera a la que les puso a ustedes dónde están? Doña Isabel, sus cinco iniciativas. Es evidente que el trato de favor que se le otorga a los miembros del gobierno de Ciuca no es el que se le otorga a los concejales de la oposición. Cuando les contestamos, ¿por qué les contestamos? Cuando no les contestamos, ¿por qué no les contestamos? Por tanto, si me lo permite... Sus cinco iniciativas, doña Isabel. Sí, pero es que me gustaría que contestara el señor concejal de Recursos Humanos a la pregunta que le hice el pleno pasado cuando dice... Ya le ha contestado, doña Isabel. Vea a lo que me refiero. Es que me ha dicho que está pendiente de recibir informes de... Doña Isabel, le ha respondido, ¿de acuerdo? Sus cinco iniciativas, por favor. Bien. Que hoy se está comportando porque tiene la cámara suya aquí. Que venga todos los plenos esa cámara, por, sí, favor. Por favor. Yo, a diferencia de usted, sé lo que es tener educación. Sí, lo sé y lo demuestro. Ustedes sí demuestran lo que son, pleno tras pleno. Sus cinco iniciativas. Sí, en primer lugar, en vista del agravio comparativo que muestra una vez más, espero que ahora responda el concejal de Deportes, que ya se lo he preguntado en distintas ocasiones, y en las comisiones informativas pasadas del miércoles, en relación a la reparación de los aljibes del campo de fútbol del municipio, decía que estos se habían vaciado, se habían limpiado, así como que no se habían detectado valores anormales de bacterias. Además, expresó que se había actuado de forma inmediata desde el momento en el que se conoció el estado en el que se encontraban los aljibes. Asimismo, y teniendo en cuenta que la reparación de estas infraestructuras es absolutamente necesaria por cuestiones evidentes de salud pública y que ha transcurrido un tiempo prolongado desde que se le informó del estado de deterioro de los aljibes, en el que se le remitía incluso hasta presupuestos para desentarlo, es por lo que le pregunto, porque es que esto ya se le ha puesto de manifiesto por la empresa que gestiona los servicios de los distintos campos. ¿Han reparado los aljibes cuyo arreglo es absolutamente necesario y urgente desde hace meses, que como bien dice la empresa que gestiona los mismos, para evitar un cierre de instalación, los han reparado? Esperemos que me responda y no como me respondió en la pasada comisión, que yo tengo la cabeza descontrolada. Esperemos que ustedes una vez más demuestren la educación que dice que tienen. A Unalia, en el mandato pasado, Nueva Canarias y Ciuca acudieron al diputado del común solicitando amparo ante la vulneración de derechos fundamentales contra los concejales de la oposición, representantes públicos del pueblo. En este caso, Nueva Canaria es quien acude nuevamente al diputado del común ante los abusos que, como bien decía Onalia en los famosos periódicos de Ciuca, se cometen desde el sillón del poder de la alcaldía. Esta parte recibió notificación del diputado del común en la que se ponía de manifiesto que han tenido que reiterar nuevamente al ayuntamiento recordándole desde el diputado del común la obligación legal de responder a los mismos. Por ello, le pregunto, ¿cuál es el motivo por el cual no se ha dado respuesta en tiempo y forma a los requerimientos del diputado del común, que ha tenido que reiterarle nuevamente las peticiones a este grupo de gobierno que presume ser participativo, transparente y democrático? La siguiente pregunta es para el concejal de Recursos Humanos, que como bien ha dicho aquí,
algunos expedientes están en curso, otros fueron más rápidos, como los de los cuatro policías. Esos fueron fulminantes. Hace más de un año, el anterior interventor advirtió que, a lo mejor a la alcaldesa le hace gracia que hayan echado los cuatro policías. El anterior interventor advirtió que declarar prioritarias todas las categorías profesionales del ayuntamiento iba contra el espíritu de la ley de los presupuestos generales del Estado. Recientemente, la Viceconsejería de Administración Pública ha requerido la subsanación de decretos de nombramiento de personal ante la Comisión de Infracciones al Ordenamiento Jurídico. No sé si entre ellos incluye el de técnico de playa, no sé si hay decretos para el delineante. Esta situación pone en tela de juicio todas las contrataciones realizadas por este gobierno, pues incurren en los mismos defectos. Por ello le pregunto, ¿han subsanado el resto de decretos que incurren en los mismos defectos que los advertidos por el gobierno de Canarias? En el día de hoy, uno de los asuntos que se traía para someterse a este pleno, concretamente el 1.3, que era rectificar la propuesta del convenio aprobado en febrero de este año, referente al segundo convenio que tienen que firmar el Ayuntamiento y la Consejería de Política Territorial para culminar el Plan General de Ordenación Supletorio, que, como bien dice la portavoz del PSOE, es un documento necesario e importante. Y es tan necesario e importante que han decidido dejar el asunto sobre la mesa sin dar explicación de ningún tipo. Y resulta que hay un oficio que remite, en este caso, desde el Gobierno de Canarias, al director general de Ordenación del Territorio, donde se deja claro que tiene a bien a poner en su conocimiento que el convenio al que ustedes dieron conformidad y aprobaron en el pleno de febrero no se corresponde con el borrador remitido a ese ayuntamiento desde el 28 de enero y que, por tanto, le adjuntan nuevamente la propuesta de convenio informado por la viceconsejería a los efectos de su corrección. Vaya, que aprobaron un convenio que no era. No me extraña que con los ojos con los que ustedes miran los expedientes los haya fichado al completo la 11. No me extraña para nada, porque no hay peor ciego que el que no quiera ver. Por tanto, pregunto, ¿cuál es el motivo por el cual dejen sobre la mesa, sí, peor que el que no quiera ver, que el que no quiera ver, alcaldesa? Porque una cosa es que el que no pueda ver y otra el que no quiera ver. ¿Cuál es el motivo por el cual han dejado sobre la mesa un asunto que lleva más de 31 meses de retraso, un documento tan necesario e importante para la portavoz del PSOE? Y por último, la siguiente pregunta es para el concejal Artemi. En el pasado pleno ordinario del mes de noviembre del 2017, se aprobó la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la recogida de basura y tratamiento de residuos, incrementando la tasa de los 60 euros actuales a los 82 y a los 108 para las viviendas de hasta 90 metros y a partir de los 91 respectivamente. Este incremento de la presión fiscal comporta subidas que oscilan entre un 71% y un 243%, originando una contestación social que se ha materializado en la presentación de numerosas alegaciones contrarias a esta subida. Por ello le pregunto, ¿en qué estado de tramitación se encuentran estas alegaciones si tenemos en cuenta que han transcurrido más de 6 meses desde que se aprobó inicialmente en el pleno? Y esperemos que dé respuesta, señora alcaldesa. Isabel, siempre respondemos, siempre. Otra cosa es que a usted no le guste lo que se responde por parte de este grupo de gobierno, pero siempre respondemos. ¿Don Michael? Sí, no recuerda a doña Tania cuando su alcaldesa, mediante decretazo, trasladó a la abogada que asesoraba sobre violencia de género, porque según sus palabras, según propias palabras de la alcaldesa, solo se llevaba a 15 expedientes anuales. Eso no lo recuerda usted, doña Tania.
comienzo, el Partido Popular había adjudicado en junio de 2015 los trabajos de acondicionamiento del barranco de Pino Seco entre las calles Acomar y Andamana por unos 547.000 euros. Dichas actuaciones tenían por objeto acondicionar y mejorar las condiciones de la calle Gara, ya que en la actualidad existe un deterioro de las aceras y del asfaltado por el paso del tiempo, perdón. A través de las obras se realizarían mejoras de asfaltado, el ensanchamiento de la vía de circulación rodada para convertirla en una calle de doble dirección con un carril para cada sentido de la marcha y, en casos puntuales, la adhesión a ella de aparcamientos en superficie. La vía contraria con una acera y una conexión mediante escalera con la avenida paralela al cauce del barranco. También dispondría de un paso peatonal elevado que atraviesa el cauce del barranco, conectando a su vez con la escalera que salva el desnivel entre la calle Gara y la calle Alargada. Los trabajos contemplaban el ensanchamiento, como decía, acondicionamiento y adaptación de las condiciones de accesibilidad de la acera, evitando la aparición de barreras físicas que interrumpan su recorrido y que el acceso a las viviendas se realice de manera adecuada. También se realizaría una nueva pavimentación y acondicionamiento de parte del acceso rodado restringido situado al final de la calle para facilitar el recorrido peatonal. Las obras, además, preveían una nueva ordenación y la creación de nuevos espacios ajardinados con el fin de armonizar y embellecer la infraestructura urbana de la calle, así como la colocación de nuevo mobiliario urbano, papeleras, farolas, barandillas, bancos, etc. Este proyecto fue desechado por ustedes, teniendo que indemnizar a la empresa adjudicataria como tantos otros proyectos que llevaban el sello del Partido Popular. Por todo ello, preguntamos en qué estado se encuentra el proyecto que la alcaldesa anunciaba en el año 2016 de regeneración de los laterales del barranco de Pino Seco desde el Timonel hasta la costa, enmarcado dentro del proyecto de desarrollo urbano sostenible DUSI, que aparentemente pretendía sustituir al proyectado por el Partido Popular. La segunda pregunta: nos consta que la caldera de la piscina de Playa de Mogán ha tenido una nueva avería, estando más de una semana con alteraciones en la temperatura del agua, y ante nuevas quejas de los usuarios, también nos consta que la pieza necesaria ha sido sustituida en estos días. ¿Se ha solucionado definitivamente dichos problemas? Preguntamos al concejal de deporte. La tercera pregunta: también nos llegan quejas sobre el cierre de una de las pistas de pádel de Playa de Mogán. ¿Cuáles son los motivos que obedecen a ese cierre? ¿Cuál es la solución que se ha buscado y en qué plazo estará operativa de nuevo? En el pleno del 22 de marzo preguntamos sobre la ejecución de las obras necesarias a la señora alcaldesa para la reapertura de la Gran Canaria 500 en el tramo de Taurito a Playa de Mogán. A este respecto, la señora alcaldesa contestaba que estaba a la espera de un informe de la asesoría jurídica del Gobierno de Canarias para aclarar la titularidad de la autopista, ya que al parecer diferían los criterios del Cabildo con los del Gobierno de Canarias. Usted informaba que en un plazo de una semana esperaba tener ese informe. Después de dos meses, entendemos que ya debe haber noticias al respecto de quién asumirá las competencias y los plazos que se contemplan para comenzar la obra que tantos perjuicios está provocando a los empresarios y trabajadores de la zona. Por todo ello, preguntamos qué gestiones se han hecho por parte de este ayuntamiento y los plazos de comienzo de esa obra. Y la última: con la proximidad del comienzo de las fiestas patronales de San Antonio y posteriormente las fiestas del Carmen, preguntamos al señor concejal de Seguridad, y teniendo en cuenta los penosos incidentes acaecidos en las fiestas del año pasado, preguntamos sobre las medidas que se han tomado y que se tomarán para que no se repitan estos incidentes y qué actuaciones se llevarán a cabo para que las procesiones marítimas se desarrollen con normalidad. Muy bien, vamos a empezar a contestar, don Luis, en relación a las aljibes. Buenas tardes a todos. Por lástima para usted, doña Isabel, porque su afán es el mismo que el de las banderas azules de la playa. Es decir, usted hubiese deseado que se hubieran cerrado las instalaciones. Yo lo siento mucho. La verdad que me inunda la tristeza por saber que efectivamente pues las instalaciones no se van a cerrar, por mucho que a usted no le guste y desear otra cosa. Yo de verdad que lo siento de corazón. Los aljibes, cuando se visitan, se detecta una pequeña mancha de óxido, entendiendo que pudiese estar en un deterioro de la misma manera en el resto de los aljibes. Nosotros, por responsabilidad, ya se lo dije en su momento, lo que hicimos inmediatamente fue vaciar los mismos y conectar todo el sistema de los vestuarios al sistema de la red de agua de abasto, por responsabilidad.
Efectivamente, Isabel, por responsabilidad también se han saneado el interior de los aljibes. Por eso, después procedemos a llenarlo y a volver, en este caso, a coger unas muestras que, como ya le dije en su momento, han dado negativos en cualquier tipo de anomalía en el estado de la misma. Lo siento muchísimo, Isabel, y bueno, de aquí aprovecho, ya que tenemos, aparte de la directiva de diferentes clubes del municipio, que el afán por parte de la oposición era que todo esto saliese adelante para que se cerrara las mismas. En relación a su segunda pregunta al diputado del Común, si no le hemos contestado es porque tenemos plazo. Don Michael, es que está haciendo unas acusaciones que no son ciertas. Pero ¿sabe qué pasa? ¿Que usted también quiere sacar pecho aquí porque está la televisión de Nueva Canaria? Pero si esa televisión la traía usted también. No, pero no, le pregunto. No, pero nosotros no manipulábamos, ¿de acuerdo? Cosa que usted hacía. Entonces, le voy a llamar al orden, ¿de acuerdo, don Michael? A su orden. No es una cuestión de a su orden, es respeto a los vecinos que están aquí y a los vecinos que están viendo por Radio Televisión Mogán. Es que afortunadamente lo que nos están viendo el pleno en directo, no como hacían ustedes, un corta y pega. Y afortunadamente ha sido con nosotros los que hemos ganado numerosísimas sentencias precisamente para que la cámara de doña Isabel Santiago pueda estar aquí grabando con total libertad. Otra cosa es la manipulación que después haga de ella. Entonces, en relación al diputado del Común, doña Isabel, tenemos hasta el 6 de junio. Hasta el 6 de junio todavía tenemos plazo para contestarle al diputado del Común, que le vamos a contestar como siempre hacemos a todos los organismos que así lo requieren al Ayuntamiento de Mogán. No se preocupe que a el señor don Jerónimo Saavedra, que le tenemos gran estima, se le va a contestar en tiempo y forma. En relación a la tercera pregunta, señor Mensei, en relación a los decretos, si están subsanados y demás. ¿Perdón? Sí. En primer lugar, recordarle a la compañera Isabel que la persona que firmó todos y cada uno de esos decretos es la misma persona a la que usted le ha abierto las puertas de su sede y de su partido en Nueva Canarias, el concejal no adscrito, que fue cesado por parte de este gobierno, don Domingo Rodríguez, doña Isabel, con quien usted actualmente trabaja codo con codo, a pesar de que usted entiende de que no hacía las cosas bien, teniendo en cuenta la pregunta que está formulando. Y teniendo en cuenta que no es necesaria esa actuación para el buen funcionamiento de esta administración ni para el buen desempeño por parte de los trabajadores municipales de sus funciones, no entendemos que sea necesaria. En relación a la cuarta pregunta de doña Isabel Santiago, ¿por qué se ha dejado el convenio del Plan General sobre la mesa? Pues mire, a requerimiento precisamente de un correo electrónico que nos llegó hoy por parte de la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias. Por tanto, esa responsabilidad sí que no la asumimos nosotros, doña Isabel Santiago. Cuando el Gobierno de Canarias aclare que el convenio tiene que estar en óptimas condiciones, que no nos manden para abajo precisamente para evitar que nos diga que nosotros somos unos chapuceros, que no sabemos dirigir este ayuntamiento y un largo etcétera, por lo cual usted sigue estando en la oposición. Seguimos. En relación, don Artemi, de la quinta pregunta, la tasa de basura. Sí, en relación a la pregunta que hace la portavoz de Nueva Canarias, Isabel Santiago, al Estado y al catastrofismo con el que vuelve usted a plantear la cuestión de la modificación de la ordenanza fiscal de recogida de basura, catastrofismo que es el mismo y que usted está utilizando, demostrando una política oportunista en todo lo que se refiere a materia de recaudación. Sabemos que es un tema delicado para los vecinos, todo lo que implique un incremento en las obligaciones de pago, pero esas obligaciones han sido suficientemente justificadas en este pleno que van respaldadas con mejoras en los servicios. Digo esto porque no solo lo ha hecho con la tasa de recogida de residuos, lo ha hecho también con las plusvalías, manipulando y falseando la información que se da en este salón de pleno al respecto de las mismas. Usted ha dicho que se quedaba atónita con la respuesta que daba este concejal en febrero de 2017 en relación a las plusvalías. Decía que en ese momento yo le respondía de que las sentencias que habían no afectaban al Ayuntamiento de Mogán. Sentencias del Tribunal Constitucional que declaraban inconstitucionales unos preceptos de la norma foral de Guipúzcoa. O sea, vamos a ver qué afecta la norma foral de Guipúzcoa al Ayuntamiento de Mogán. En mayo sí hubo una sentencia del Tribunal Constitucional para un territorio que no estaba afecto a ninguna norma foral y que sí nos afectaba a nosotros como Ayuntamiento de Mogán. Y desde entonces se han tomado las medidas para que el efecto
la posible inconstitucionalidad de las pulpalías sea el mínimo para esta corporación, realizando cursos, yendo a ponencias del propio jurista que redactó el literal de la sentencia de Guipúzcoa. Por lo tanto, el hacer catastrofismo con todo lo referente a la materia recaudatoria, que es la política fácil, la política del titular, estamos habituados que lo venga haciendo. ¿Y por qué lo digo? Y a colación de la pregunta que usted me realiza, lo digo porque usted manifiesta que han habido muchas reclamaciones o alegaciones a la ordenanza de basura. Por cierto, reclamaciones que usted se encargó con unos vídeos y unos montajes en los que falseaba la información de promocionar a bombo y platillo. Pongan reclamaciones a la ordenanza fiscal. Me da igual que no se recoja la basura del municipio. Pongan reclamaciones por un incremento fiscal. Todo eso es hacer política demagoga, y más sabiendo usted que uno de los motivos principales de este incremento de las tasas es el incremento del canon que se tiene que pagar en las plantas que gestiona el cabildo precisamente. Eso es hacer demagogia, doña Isabel. Y en respuesta a la pregunta que plantea en qué estado se encuentra actualmente el expediente de la ordenanza de recogida de residuos, estamos en el momento de dar respuesta como requiere a esas alegaciones, porque vamos a tratar con respeto todas las alegaciones, aunque hayan sido promovidas de una forma altruista y oportunista por parte de la oposición. Estamos en el momento de dar respuesta a esas alegaciones que se han presentado a la modificación de la ordenanza de recogida de residuos. Muy bien. La primera pregunta es, don Michael, en referencia, ¿qué ha pasado con el proyecto de la calle Gara? Mire, don Michael, ustedes hicieron un proyecto cuyo coste ascendía, como bien ha dicho usted, alrededor de 553.000 euros, pero claro, ustedes que pensaban poner esa calle bonita, pero ¿qué pasa con el canal del barranco de Pino Seco, que lo transitan cientos y cientos de vecinos desde el Timonel hasta lo que es la avenida de las Marañuelas en Arguineguín? Es decir, iban a poner esa calle aledaña estupenda, pero iban a dejar precisamente esa avenida que la transita cientos y cientos y cientos de vecinos de esa zona en un estado lamentable como está ahora. ¿Qué hemos hecho nosotros? Unificar proyectos. En vista de esa subvención que hemos conseguido de 5 millones de euros por parte de Europa, este grupo de gobierno que no sirve para nada, ha conseguido 5 millones de euros de Europa, entre otros millones de euros que hemos conseguido, pues precisamente va un millón y pico de euros para la mejora del canal de Pino Seco, más incluida la calle Gara. Fíjese usted qué mal lo hacemos. Que de las 21 candidaturas que nos presentamos a Europa para conseguir 5 millones de euros, en Canarias, 5 fueron seleccionadas. Y una de ellas, de esas 5, fue Mogán. Qué mal lo hacemos, ¿verdad, doña Maico? No. Vamos a ver, usted me va a mí marcar el paso. Es decir, ustedes a la hora de preguntar hacen unos históricos y unos relatos, y nosotros a la hora de responder tenemos que ser escuetos. Por favor, por respeto a los vecinos que están aquí, a los que nos están viendo, por favor. Continuamos. En referencia a la observación que hizo a Tania en relación a esa abogada que estaba en violencia de género, le invito a que pregunte a esa abogada que está en asesoría jurídica. Pregúntele cómo se siente profesionalmente. Pregúntele. Nos ha dado las gracias por ese acierto, porque ha crecido profesionalmente, a lo cual le agradezco. Y lo hemos hecho nosotros, por supuesto. En relación a la segunda pregunta de la caldera de Playa Mogán, yo entiendo que en Playa Mogán no hay piscina. No, es en Mogán Pueblo. Ah, vale. Perdón. De todas maneras, una pregunta un poco, porque ya usted dio mismo la respuesta, es decir, había una pieza que estaba estropeada, efectivamente. Efectivamente, hay piezas que hay que mandar a pedir a Península y pues muchas veces pues tarda, es cierto que las piezas tardan en llegar, pero bueno, usted me ha hecho una pregunta cuya respuesta ha dado usted mismo, por lo tanto decirle que efectivamente ya la pieza ha sido instalada y la temperatura de la piscina del complejo de Valle de Mogán, que está en Mogán Pueblo, ahora mismo está la temperatura idónea y que así establece la ley. Y vuelvo a recordar, porque usted dijo nuevas quejas, ya le expliqué por qué habían quejas anteriormente, que sobre todo se producen en la temporada de invierno por el frío que hay en este barranco. Continuamos con la tercera pregunta del señor Michael en relación al cierre de la pista de pádel de Playa de Mogán. Efectivamente, hay uno de los tapices de las pistas de pádel
haciendo relación al césped artificial, que está en deterioro y además ha sufrido una serie de irregularidades, por lo cual nos hemos puesto en contacto con diferentes empresas para pedir el presupuesto oportuno y en vía de empezar a tramitar todo para su actuación. Muy bien, en relación a las obras necesarias Teurito Playa Mogán, ya el Cabildo de Gran Canaria, Obras Públicas, tiene el informe del Gobierno de Canarias donde le dice que el Cabildo de Gran Canaria tiene las competencias para tomar la decisión de limitar la velocidad y cambiando los panelajes de la autopista Gran Canaria 1 para que pueda circular todo tipo de vehículos, incluyendo las licencias municipales, pero los compañeros de Obras Públicas están esperando a que se manifieste la jefatura de la Dirección de Tráfico en la provincia de Las Palmas. Aparte que también nosotros hemos contratado una posible alternativa que estamos trabajando con el Gobierno de Canarias de un posible enlace de forma temporal, pero que bueno, que hasta que no lo tenga sobre mi mesa no lo voy a adelantar, simplemente comentárselo. Y en referencia a las fiestas patronales del Carmen y demás, el compañero Mensei, en relación a la seguridad de la embarcación del Carmen de este año. Mire, compañero, nuestra prioridad máxima con las fiestas patronales de este municipio es intentar que, de alguna manera, la gente dejen de identificarla con un macrobotellón, que era lo que ustedes venían protagonizando año tras año, desvirtuando la idiosincrasia de nuestras fiestas patronales hasta convertirlas en macrobotellones, permitiendo que guaguas llenas de jóvenes vinieran desde otros municipios hacia Mogán porque sabía que aquí podían beber en la vía pública a diestro y siniestro sin que no ocurriese absolutamente nada. Y cuando mirásemos a los hospitalitos de las distintas fiestas patronales o miráramos al servicio de urgencias de los distintos centros de salud, estaban llenas de comas etílicos de menores porque ustedes permitían el botellón, convirtieron nuestras fiestas patronales en un macrobotellón y no hacían absolutamente nada para evitarlo. Entonces nuestra prioridad alfa es recuperar la idiosincrasia de nuestras fiestas patronales. ¿Y qué medidas de seguridad vamos a tomar? Pues las que por parte de la Oficina de Seguridad y Prevención de este ayuntamiento y de los especialistas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en las distintas mesas de seguridad se estimen oportunas. Nada más, muchas gracias. Don Michael, nuevamente, absténgase de hacer ningún comentario cuando no está en el uso de su palabra. ¿De acuerdo? Lo volvemos a reiterar. Le demos respeto a las personas que están presentes y las que nos están viendo a través de Radio Televisión Mogán y las que nos está grabando la cámara de doña Isabel Santiago. Bueno, ya hemos solicito la respondido. Palabra, señora alcaldesa, hay una pregunta que ha quedado sin contestar. Si quieres se la repito. ¿En qué estado se encuentra el proyecto que la alcaldesa anunciaba en el año 2016 de regeneración de los laterales del barranco de Pino Seco desde el Timonel hasta la costa? Ya sabemos que hay una subvención, pero queremos saber el estado en el que se encuentra. Gracias. Don Michael, creo que he dado explicaciones exhaustivas de... Bueno, se la vuelvo a dar, pero creo que todos los presentes han visto la explicación y han escuchado la explicación que le he dado. Le he dicho que ustedes... ¿Lo he dado o no, Jeremías? Lo ha dicho Jeremías ahora. Es decir, el proyecto de la calle Gara, ustedes que tenían el proyecto redactado, costaba alrededor de 553.000 euros. Con la subvención de 5 millones de euros, ¿lo ves? Es que no está atento, lo vuelvo a reiterar. Con las 5 millones de euros que hemos conseguido este municipio, de las 21 candidaturas presentadas en Canarias, han sido seleccionadas 5, de esas 5 ha sido el municipio de Mogán, y dije, de esa gestión catastrófica que nosotros hacemos, que no vale para nada, ese partido que no vale para nada, como Siuca, como nos decían ustedes en la oposición, pues se ha conseguido de esos 5 millones de euros, 1 millón y pico, para integrar la calle Gara con la rehabilitación de ese paseo anexo al canal de Pino Seco. ¿Por qué? Porque ustedes lo que pretendían era únicamente centrarse en la calle Gara y pasando la calle Gara nos encontramos el canal de Pino Seco, estando en un estado lamentable como todos conocemos y cuando en ese paseo circulan cientos de vecinos de la parte alta de Arguineín que llevan hasta la playa de las Marañuelas. Esa fue la explicación que acabo de dar y que todos los presentes lo han escuchado, menos usted. Pero señora, ¿eso hace dos años? El proyecto no lo entregan este año, don Michael, pero el proyecto integrado, no, usted quería saber toda la explicación, pero como estaba despistado en sus intervenciones, en la interrupción con la alcaldesa, pues por eso pasa, por eso le pido más respeto a esta sala, don Michael, que es que no sé qué le pasa, porque a veces hay pleno que usted viene como tiene que venir y hay veces que está como está, es que no sé lo que le pasa, pero bueno, en fin, en definitiva, se ha acabado ruegos y preguntas, pero yo sí tengo un ruego
que se lo voy a hacer a don Michael. En el pleno pasado, usted acusó a esta alcaldesa de que mi hermano, Guillermo Bueno García, cobraba productividades. Y doña Isabel también, en algunas ocasiones, ha hecho mención a las productividades. Mire, mi hermano es un funcionario que lleva más tiempo que yo de funcionario aquí en el Ayuntamiento de Humán, siendo alcaldesa y concejal en la primera etapa del Partido Popular. ¿De acuerdo? Y lo que no es de recibo, y creo que en política hay líneas rojas de las cuales doña Isabel se las salta con mucha frecuencia, pero usted no lo esperaba, don Michael. No. Ruego que luego me deje la palabra para no, no. No va a aclarar nada porque todos lo oímos. Okay. Usted no, déjeme a mí. Se habló de productividad, se habló de mejoras laborales. Yo no abusé de productividad. No. Usted. De eso nada. De eso nada. Lo tenemos recogido, está además. Está grabado. Lo tenemos recogido de tal manera que, y le dije que en este próximo pleno le iba a traer el certificado de la secretaría diciendo que mi hermano, ¿vale?, no ha cobrado. Y que se lo merece, porque esa fue mi respuesta, que se lo merecen más que otros, ¿eh? Esa fue mi respuesta, no intente tergiversar lo que ahora no quiere, porque se tiene que retratar usted en este pleno y pedir perdón a ese funcionario y a esos vecinos y vecinas que nos han estado mirando en ese pleno. Porque no es justo que ustedes constantemente, tanto doña Isabel Santiago como usted, estén mezclando los temas personales con la acción del gobierno. Porque bajo ningún concepto, yo nunca he nombrado nada relacionado con sus familiares que trabajan en este ayuntamiento. Si no son cargos públicos, como el marido de doña Isabel Santiago. Cargo público, no funcionario, doña Isabel, hay que diferenciar. Y esas líneas rojas nosotros no las vamos a traspasar. Entonces, el certificado dice que según los antecedentes obrantes en este Departamento de Recursos Humanos, el funcionario don Guillermo Bueno Quintana, con DNI X, con el cargo de auxiliar administrativo, no ha percibido cantidad alguna diferenciada del resto de auxiliares administrativos en este ayuntamiento en el periodo que va desde el año 2015 al 2017. Y dije yo en mi intervención, es que es más, se lo merece. Pero él mismo lo ha rechazado, y esas fueron mis palabras literales, precisamente por evitar estar en boca de ustedes. Y ahora usted no me venga, don Michael, diciendo que eso, lo que dije, digo Diego. Así que le dije, le voy a traer el certificado. Y ahora aquí usted en el pleno tiene que pedir disculpas. Y ahora no desvíe la atención, ¿de acuerdo? No desvíe la atención diciendo que es que no dije lo que dije, ¿vale? Así que pido que públicamente usted pida disculpas y no desvíe la atención como la quiere desviar en este momento. Porque aquí hay un certificado del secretario municipal que acredita que precisamente esa persona no ha cobrado productividad cuando se la merece como a cualquier otro funcionario, porque así lo trabaja. Pero por no estar en boca de ustedes, que si todos aquellos que vieron el pleno el pasado mes, fue literalmente así. Don Michael, pide disculpas. Señora alcaldesa, yo le rogaría que estudiara las declaraciones que yo hice en ese pleno. Yo hablaba de mejoras laborales, en ningún caso hablé de que se le hubieran concedido productividades a su hermano. Muchas gracias, don Michael. No obstante, diga usted si es verdad o no que ha habido un complemento que se ha aplicado a determinados funcionarios del ayuntamiento. No desvíe la atención, don Michael. No desvíe la atención. Pida disculpas públicamente. Pida disculpas. Eso es por donde usted está. No tiene la palabra. Usted miente constantemente. Claro que no tiene la razón. Todos los vecinos que nos han estado viendo en el anterior pleno, que son muchos seguidores, han visto y han comprobado que esa pregunta o esa afirmación la hizo usted. Además, de manera vehemente en el anterior pleno. Muy afanado. Por tanto, debe usted pedir disculpas. Y si no las pide disculpas, no se preocupe, que cada uno de los que nos están viendo a través de Radio Televisión Mogán sabe quién es quién y los que estamos sentados en este pleno. Sí, así que... Por supuesto, por suerte. Exacto, por suerte, exacto. Así que muchísimas gracias a todos, buenas tardes. Antes de terminar, decirles que las fiestas patronales de San Antonio el Chico comienzan este viernes con el pregonero Antonio Suárez, con la representación de los sabandeños, Geray Rodríguez, Domingo el Colorado, Pedro Manuel Afonso, que están todos invitados a participar. Es el viernes por la tarde-noche, y después el sábado es la romería en honor a nuestro patrón. Así que todos están invitados, tienen que venir bien ataviados, como uso y costumbre, y nada, y a disfrutar todos de las fiestas que empezamos el verano. Muchísimas gracias, se levanta la sesión.